Vamos a embarrar de verdad. ¿Quién está mejor? Dale, dale. No digo quién es mejor. No digo quién es mejor. Digo quién está mejor hoy. Lo que no quería para julio. Pedri, ¿con quién lo planteas? ¿Vinicius lo o Nico Williams? Vinicius vale. O Nico ese, Williams. Ese ya lo hemos hecho, ese debate te lo has saltado. Mbappé, pensaba que era Mbappé o Nico Williams. Ah, no, es que ayer vi el Brasil-Colombia. Vi el Brasil-Colombia repetido. Eso no te lo creen. Lo repitieron. Tú viste el Brasil-Colombia repetido, no te lo creen ni tú. Mírame a los ojos. Aunque estaría, sí, estaría en la radio y lo pondrían ahí. No, estaba en casa. Vi el partido de Alcaraz y al instante repitieron el de Colombia. Contadme, que yo no lo pude ver. ¿Qué pasó con Vini? Que no, que se pierde el próximo partido. Bueno, uno, le tanga. Hay que reconocer que se nota que no. Le tangaron un penalti. Bueno, eso en el Madrid se lo pitan, lo saben los chinos, pero claro. ¿Y será que el escudo de Brasil en la Copa América no tiene peso? Claro. La Conmebol por la tarde. Ha reconocido que era penalti. Ha reconocido que era. Es increíble, eso sí que es un penalti de libro, ¿no? En Brasil no piensa en la amarilla que para mí es. Hay gente en Brasil que piensa que es por la rajada de. Anterior y porque Brasil está muy crítica sí. con Conmebol. Sí. Por los campos, por los árbitros. Bueno, está habiendo bastante polémica en general. Ya que viste el partido, qué golazo de Rafinha, qué futbolista hay ahí, macho. Bueno, pues a ver si lo vendemos. Voy casi marca 12. Así lo vendemos. O sea, sí, sí. O sea, casi marca. Está siendo de los mejores de Brasil. Qué jugadorazo, a ver si lo vendemos. ¿A quién quieres, entonces? Con el dinero. ¿Quieres a Nico por él? A Nico, ¿quieres ponerlo? Yo creo que no lo van a fichar a Nico Williams. Creo que vuelve a ser una intención y una ilusión porque no lo van a fichar. Pero vamos, me parece que si pueden, es el fichaje que debería hacer el Barcelona. O sea, hacer solo uno y que fuese Nico Williams. Pero es que yo creo que no se van a meter en la regla 1-1. Hombre, Nico al Barça. Que se esté planteando como posibilidad, sabiendo lo que se sabe de las cuentas del Barça, que el Barça ficha a Nico Williams. Es que, de verdad, o sea, es. Bueno, si vende a Rafinha. Un arte para no. Los globos. O sea, aunque no fichen a Nico Williams, están obligados a vender. Lo digo para que la gente lo tenga claro. Aunque no lo fichen. ¿Pero a vender a quién? Que estamos en julio y a alguien importante, por eso. Y para lo de Nico Williams es, además de vender, que repito, tienes que vender, aunque no fiches a Nico Williams. Tienes que meterte en la regla 1-1. Todo lo que se salga de ahí, olvídate. Hay unas declaraciones de Tebas recientes sobre la situación del Barça, ¿no? Sí, que es el año que lo tiene más fácil para fichar del Barça. ¿Eso dijo Tebas? Pero ¿por qué, Ramón? Explícalo, lo de Tebas. No, es que lo dijo ayer en este, además. Pero ¿por qué? Mira, datos objetivos. El Barça en febrero tenía un límite salarial de 204 millones de euros, que es el que le concede la Liga. Y tiene una masa salarial hoy en día que es cerca de los 500 millones. Entonces, con este exceso de 300 millones de euros, ya me diréis cómo lima esa diferencia el Barcelona. Oye, la masa salarial son los salarios de cuerpo técnico, de plantilla, sí. Jugadores. ¿Solo primer equipo? También, ¿el B también no? El B también cuenta, sí. Vale. Sí, porque es lo que te gastan en salarios, ¿no? Entonces. Es un exceso muy importante. El Barça no ha anunciado de momento, antes de 30 de junio, ninguna operación de venta muy importante, ni de lo de Nike, ni lo de Barça Studios. Entonces, yo no sé cómo van a poder... O sea, ya no que fichen a Nico Williams, que estoy con Mónica en que me parece de broma que cuando estás hablando de esos problemas económicos, tu prioridad sea fichar a Nico Williams, ¿no? Y que lo que yo no sé es cómo el Barça va a evitar caer en pérdidas. ¿Y cómo va a evitar también seguir excedido por bastante en su límite salarial? Tenemos no bailando con Barça Studios, ¿eh? Os tenemos ahí bailando la potra salvaje. ¿Sí o no? Es que es una maravilla, te lo digo. Oye, la que se está montando en Barcelona es con Massive. ¿Os habéis enterado, no? Sí. Bueno. Ha cerrado Twitter, ¿no? Ha cerrado su... ¿Qué ha pasado, David? Que estuvo retuiteando a Espinosa de los Monteros, a tíos de estos de las fake news de... que los inmigrantes son violadores, que España va a dejar de ser España y tal, y le han caído hostias, claro, porque la gente dice, vamos, está el presidente vendiendo aquí. Además, según los estatutos del club, o sea, lo que está haciendo es motivo de que se lo cepillen, ¿eh? O sea, O sea, que el Barcelona ha dejado de fichar a jugadores por tweets que publicaron 4 años antes. Y hablo de Guardiola, no de Pep, sino aquel del que pues, fue al Valladolid y tal, que por dejar de los catalanes... Sí. O sea, lo presentaron y lo echaron por la tarde. Y Massive ha cerrado las redes. Pero vamos, me parece una cosa de loco. Porque a otros se lo cargan, pero
¿Cómo estás a lo mejor Laporta? Ese es el motivo por el que Alejandro Echevarría no está en el organigrama del club, ¿no? Y sin embargo está en todo. Es que Alejandro Echevarría en su día era directivo del club hasta que se enteró la gente, la prensa, de que era miembro de la Fundación Francisco. De la Fundación Francisco Franco. Y entonces tuvo que dimitir su cargo y ya nunca más ha entrado a la Junta Directiva y siempre ha estado fuera de la Junta Directiva. No lo sabía yo eso. Oye, chavales, ayer pero con más presencia incluso que si estuviera en la Junta Directiva. No, porque tiene muchos... Alejandro Echevarría tiene muchos... Alejandro Echevarría llevó toda la gestión del fichaje de Xavi. O sea, eso es. Fue el interlocutor. Que os decía, no sé si aquí lo estábamos intentando evitar o estábamos fomentándolo, la verdad es que no sé qué deciros, si una cosa u otra, pero la verdad es que la frase vamos a jubilar a Kroos se veía venir. Oh, me encanta. Se veía venir. Después de él vamos a jubilar a Zidane. Y que tremendamente decepcionado con mis compañeros de marca, los morros. Llevo peleando toda la semana para que mañana saquen la portada, vamos a jubilar a Tony. En Alemania el Bild, en Alemania el Bild no se va a sacar la portada. Mira que, Alberto, mira que yo me no tengo cero corporativista, pero yo defenderé aquella portada a muerte. Porque claro, el que había anunciado que se jubilaba cuando acababa ese torneo era Zidane. Y España jugaba contra la Francia de Zidane. Y ahora lo mismo. Pero no es lo mismo vamos que a jubilar a Zidane, claro. Creo que la intención no era la misma. ¿Queremos jubilar a Kroos mañana, sí o no? ¿O queremos que siga jugando partidos Kroos? No. ¿Verdad? Lo que queremos es jugar mejor y ganarles el partido, no tocarles las narices. Hay antes que ser valiente. Partido. Claro, el Bill van con esa portada a muerte. Y aquí no, el purismo. Es que, o sea, no se vaya a enfadar Toni Kroos. ¿Qué más me da, coño? No, pues se enfada que se enfade. La diferencia es entre el deseo, que evidentemente pues es compartido por todos, y con. No sé si llamarlo prepotencia, pero como con decir, con asegurarlo, con calentarte, venir arriba. Eso es que el foco es vamos a pasar a semifinales, previa, no vamos a jubilar a todos. Ninguno tenemos ni puta idea de que si mañana España va a ganar o no va a ganar, expresamos un deseo y lo expresamos de una manera metafórica, porque un futbolista ha anunciado que se retira cuando acabe este torneo y punto. Pero entiendo lo que dice Mario, porque al final el mensaje es... Somos los mejores de la Europa, que de la Fuente lo dice siempre. No me parece que esa sea una de ellas. De la Fuente siempre dice, somos los que mejor jugamos, somos el mejor de la Europa, estamos presumiendo del mejor juego siempre todos. Son todas cosas Ragnik, tan positivas que llega un momento de hacer en la cara. ¡Zas! Que sí, pero Ragnik, el de Austria, llevaba diciendo desde que empezó la Eurocopa que iban a ser campeones. A casita. Bueno, pues no pasa nada, chicos. Tú has expresado un deseo, no se ha cumplido. Joder, no. Ya, pero es que decir que vas a ser campeón no es falta al respeto a nadie. Yo prefiero el titular después del partido. Hemos jubilado a Toni Kroos. Pero antes. Entonces, el día antes del partido, ¿qué decimos? Hoy juegan España y Alemania a las 6 de la tarde. No, hombre, no, eso ya lo sabemos. Vamos a retirar. Titular que no toca las narices a nadie. O sea, qué necesidad. Es que al final es que yo recuerdo haber tenido esta conversación con Luis Aragonés, que era el que estaba de seleccionador en ese momento. Y haberme dicho que eso nos había hecho mucho daño. Ellos lo percibían así. Entonces, hombre, ¿para qué insistir otra vez? Luis Aragonés, y no soy sospechoso, pierde ese partido. Te agarra lo que sea, a ver si bueno, lo pierde. No, hombre, no. A lo mejor... O sea, no decía que había perdido el partido por la portada del Marca. Tampoco es eso. A ver, yo creo que hay una parte... Por tardar en hacer demasiado lo que sí terminó haciendo. Hay una parte... A ver, y no la critico, pero hay una parte un poco sensacionalista en... fijarnos en la consecuencia de eliminar a Alemania, que es que efectivamente se jubila a Toni Kroos, porque ni siquiera lo jubilamos nosotros, se jubila él porque lo ha decidido él. Por eso. Y no en lo principal, que es que lo que España quiere no es jubilar a Kroos, lo que España quiere es pasar a semifinales y ganar la Eurocopa, si después puede. Entonces, creo que ese punto sensacionalista se te vuelve en contra cuando pierde. Pero vamos a ver. Es que necesidad. Vamos a pasar a semifinales. Lehmann a los españoles os ha llamado enanos. No, que tú eres español, también te lo recuerdo, ¿eh? Quieras o no, lo eres. No está tan claro. O sea, quédate por aludido. Y tú eres italiana, además. Tú tampoco eres española. No, yo soy española, nacida en Italia. Ah, no, por eso, eres italiana. O sea, aquí hay cuatro españoles, una italiana y uno que está ahí... Un español nacido en Cataluña y una española nacida en Italia. Estoy esperando a ver cómo negociamos el estatuto para ver si tiro para el lado o para el otro, ya veremos. No, pero digo, o sea... Cuando lo dicen y por no hablar de los alemanes, los holandeses también son así, o sea, dicen lo que piensan sin tener en cuenta si va a hacer daño, si va a molestar o no. Pues coño, hay que empaparse un poco de esa mentalidad, pues, que no pasa nada. ¿Cómo es la potra salvaje en catalán, David? Pues potra no sé cómo se dice, la verdad. Ay, ves cómo es español. Potra no sé, no tengo ni idea. ¿Cómo se dice en italiano? Catalán, 5 segundos. Te ha quitado la careta. Te ha quitado la careta. No, mira, que la... Los 3 segundos. Lipotri.
Oye, Ramón, que es justo si quieres esto cortar, de Lehmann, lo de ya, Lehmann ya viene más. Rubén, cuando quieras, que tú vas a estar aquí. Rubén. Mario, que le he cortado a Mario, pero. Llegar a las 12. Yo, dale, Mario. ¿En serio? O sea, encima eso. Esto me parece más golfada que si no aparecen toda la mañana. O sea, es que es capaz ya prefieres que tire. Tiene programa hasta las 3 hoy, tiene espacio para la cola. Escúchame, están aquí todos los que están construyendo carreteras están diciendo lo que trabaja Rubén Martín. No es una cosa muy duro. Anoche estuvo en el partidazo hasta las tantas. Bueno, es muy duro. Bueno, vamos. Es muy duro llevar el canal tan horas, Barbero. Es muy duro. La gente se vamos a poner a presentar a ti. No. Pero si es simplemente estar aquí 2 horas ya de tertuliano ya es una cosa que la gente pues la ve. Imagínate. Y cinco, oye, el partido de mañana a las 6, ¿cuál es? ¿Cuál es el de las 6? Pues creo que España, creo, eso. Ay, el de las 6 es España, güey. El de las 9, el de las 9. Francia. Escúchame, David, el de las 9 te da igual, que es la noche del deporte de marca. Olvídate de la Eurocopa por un rato. Ya, pero es que estoy en Barcelona, yo no puedo ir. Bueno, pero tendrás que seguirla por vía streaming o algo, habrá algo. Entonces, ¿cómo has dicho que vas a ver el partido si no sabías ni a qué hora era? Igual te pillaría. No, pues sí, a las 6. Sí, de hecho, me he cogido el billete de tren, me lo he cogido para llegar a tiempo a Barcelona para ver el partido entero. De hecho, en casa tenían que hacer varios asuntos y he dicho, yo me llevo a los niños, tranquilo, yo me encargo de todo, pero vamos a ver el partido. Las niñas han dicho que no les interesa, les he dicho que da igual, que se van a aguantar. Todas a ver el fútbol. Pedirás comida y montarás un pollo en redes, ¿no? Como si lo viera. Pues eso no lo descartemos. O al tren. No lo descartemos. El tren. Bueno, el tren. Tiene unos precios muy altos, macho. Este fin de semana no sé qué coño ha pasado, tío. Claro, es que no tienes el carnet joven. Ya se te ha pasado el arroz. Ni el de familia numerosa, porque como no estoy casado, se beneficia mi chica y los niños, pero yo no, con dos huevos. Habían bajado mucho los precios. ¿Has pensado en la psoriasis? Porque llevas toda la puta mañana así. No, pero es para enseñar brazo, ¿eh? Tampoco te creas que... Bueno, chavales, que os veo confiados, entonces. ¿No creéis que pase factura esto de, como nos pasó con Zidane, de jubilar a Zidane, lo de jubilar a Kroos? Yo no estoy confiada, ¿eh? Estuvo muy bien, Kroos. Menudo hostia le pegó Kroos a Lehmann, ¿eh? Muy bien. Bueno, es que Kroos... Soy fan total de la sinceridad de Kroos. ¿No creéis que se está institucionalizando la figura del exfutbolista que dice barbaridades? Para bueno, que en Inglaterra lleva años. Por eso veo que está cundiendo el ejemplo. Sí, pero por lo que dijo Toni Kroos, a Lehmann le tienen calado en Alemania, ¿no? Es que Lehmann es bastante bocas. Vino general a decir, generalmente lo que dice, estamos... Por cierto, uno de los porteros alemanes más flojos de los últimos... Las declaraciones de Lehmann está ahí... Es como si dice cualquier jugador español que España va a arrasar a Alemania porque es muy mala. Pues, es imposible. En España, yo creo que los comentaristas ingleses y alemanes, exfutbolistas, son infinitamente mejores que los nuestros. Salvo Cañete, joder, no hay ninguno que raje, tío. Es que es imposible, imposible. Te voy a decir una cosa. Mira, me voy a quitar el sombrero ante la Eurocopa de Vero Boquete. De las mejores comentaristas que he visto. De Bruyne. Y ahora sí te juega. De Bruyne. Y Paco narrando De Bruyne para que cambiase. Y siete jugadas. De Bruyne. Joder, con De Bruyne, de verdad. ¿Pero qué pasa? ¿Quién? Que lo cita mal a un futbolista, pero eso no tiene nada que ver con sus comentarios. Pero todos los partidos que hacía de Bélgica llamaba De Bruyne a De Bruyne. Y era la comidilla, claro. Cada jugada De Bruyne. Todas las jugadas. Bueno, a mí me ha encantado. Lo habrá hecho muy bien, ¿eh? Pero que digo que, como decía ese nombre... Me gusta mucho Mario Suárez. Sí, a mí también. Mario tiene la voz de Luis Enrique. Es verdad. ¿Qué es Mario Suárez? Parece Luis Enrique. Macho, es verdad, es verdad. Qué confiantes estáis, que estáis hablando de quién os ha gustado en las narraciones, en vez de quién os ha gustado. Fue seleccionador de España, Luis Enrique. Estáis hablando de quién os gusta en las narraciones, en vez de lo deportivo del campo, de los que van a jugar, ya solo falta... Bueno, escucha, Alberto, fue seleccionador de España... Y 5 de los titulares de España los hizo debutar Luis Enrique, de los actuales titulares. Y pero llegó bueno a semifinales de una Eurocopa, cosa que de momento está por ver. Porque al final va a parecer que Luis Enrique caía en el primer partido de las Eurocopas. No jugaba ni el resto de la fase de grupos o algo así. En fin. Bueno, chavales, pero De la Fuente lo está haciendo muy bien, ¿no? Sí, pero como dijo ayer Rodri en el partidazo, todavía no hemos hecho nada. Está haciendo muy bien. Un aplauso. Os ha sorprendido, ¿no? Ya estábamos con el aplauso de Rodri. Pero el aplauso ya ha superado. Pero es que yo creo que. Te habrá sorprendido, ¿no, Barbero?
No, yo creo que la sencillez, no, o sea, no, lo que me, no está tomando no es decisiones raras en ningún momento. Me informó ya de que él era el tipo que mejor conocía en España a todos los futbolistas, así que yo esperaba esto que está pasando. ¿Ah, sí? ¿Esperabas sí, tanto, tan buen si fútbol no y todo? ¿Sí? ¿Eh? ¿Esperabas tanto eso? Fútbol. ¿Esperabas tan buen fútbol, tanto espectáculo? Yo voy a esperar a mañana eso. A las 9 de la noche, no vaya a ser que tengamos que entrar todos en el partidazo. Mañana, eres mañana, de los que esperas mañana de derrota, no. Vale, sí. Vale. No, 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 vale, si quieres hablo vale, antes de los resultados. Eres de los que está esperando con la facturita a sí, De La Fuente. Sí, sí. Vale, en su vale, línea, en su línea. Creo que esto de La Fuente no te vale para nada. ¡Buenos días por la mañana! Para nada, madre. A ver la legañita. ¿Has desayunado ya? ¿Cómo va el día? Por lo menos todavía queda gente así, Rubén. A ver, voy a repasar. Morales ha llorado de las carreteras en Alemania. No, hablado, hemos hecho periodismo de periodistas, hemos hablado de los narradores y los comentaristas. Muy bien. De Mourinho. Todo. Hemos hecho de Mourinho. Una cosa de frutos secos de Mourinho de hace 20 años. La verdad, todo bien. O sea, pincha la potra salvaje. Roberto, nos está oyendo entonces, ¿eh? Menos mal que está de Sherman para que no me metáis el puto copy de la potra salvaje, por favor. A pesar de la existencia de David. No, es que el hijo de puta le da igual, o sea, es que nos cierran el canal y dice, bueno, yo si yo voy al de Ciro o al otro, a mí me la pela. Claro. Que Morales, te piras ya, ¿no? Que tienes que salir de viaje. ¿Dónde estás tú, tío? ¿En la Selva Negra para ir a Düsseldorf? ¿A dónde sí. vas? No, vamos a esta vez al ladito, a Stuttgart, el partido más cómodo que tiene la selección. Está chulo, Stuttgart. A una hora bonito. De carretera que, me parece, que se hace más. El partido más cómodo que tiene la selección. Si sacamos de contexto eso, es una falta de respeto a Alemania. ¿Ves? Es que no puede ser. No, el partido más cómodo por las carreteras, porque se ha comido nada, cada atasco de viaje largo. Pero yo ya te he pillado el clip. Ya te voy a montar un lío. Está al lado. Correcto. Está al lado. Agarre por un clip. Está tan al lado que viaja esta tarde a la selección. O sea, no puede viajar más tarde. Viaja para dar la rueda de prensa muy pegado y está. ¿Qué habla de La Fuente y Carvajal? ¿He leído? Sí, de La Fuente y Carvajal hablan aquí. Hoy, vale, o sea pues que, nada, Morales. Oye, le preguntaré esa ahí. Oye, escucha, entonces, programa mañana, ¿no? Yo lo he dejado montado. Hombre, claro. Poli, yo no sé si voy a poder. Yo no sé. Poli todavía no ha contestado. Después de liar la ley, dice que no puede. ¿Qué como, tío? Ayer como ayer lo desconvocamos, entonces estaba Barbero, Mónica, Cortegana 3. Os digo una cosa, compañeros, os estáis jugando una poltrona en las tertulias del año que viene, ¿eh? Yo tengo la plaza garantizada, pero los que estáis ahí. No. ¿Sabéis lo que os digo? O sea, no juegues con fuego. Está haciendo el casting David, además, ¿eh? O sea, es el director yo del casting. Soy, director yo soy deportivo. Fijo, yo soy más fijo que Rodri en la selección ahora mismo. ¡Toma! 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 Ya te digo, yo. Oye, digo un poquito, yo. Te veo un poquito crecidito, a ver si. Ya te, cuidado, digo. ¿Eh? Oye, cuidado. A ver si te tengo que pero recordar que el mejor dato de la historia del partidazo ha coincidido con tu ausencia, ¿eh? Y yo vuelvo a recordar que el EGM son 3 meses y que por 2 semanas de arresto domiciliario en el partidazo. Hemos empujado 3 días a la semana con programas para que gracias a mi presencia haya subido la audiencia. Bueno, pero también, si empujas, también he de decir... Si empujas 3 días a la semana, enhorabuena, Morales. También he de decir que si me siento Rodri, a todos los que están aquí en el canal, para mí serían fijos, indiscutibles y capitales. Esto me voy. ¿Y a quién te cargas? Todos no podemos jugar. Pues me cargaría alguno. Me cargaría algún Jeta. ¿Cómo está Fouto? ¿Dónde tenemos a Fouto? Fouto está de vacaciones. Mañana le llamo. Bueno, hoy ¿Se ha llevado la cámara? Se ha llevado la cámara, sí. Hoy entrevisto, por cierto, a Irene Junquera, que tenemos hoy. ¿Ah, sí? Está en la playa, ¿no? Está en la playa, se han ido los dos de vacaciones. ¿Con cámara? Pero la gente eso iba a decir, ¿y por qué metes a Irene si estábamos hablando de foto? ¿A qué viene esto? La gente me escribe y me dice, ¿por qué ya no entran? Y digo, ¿pero qué os pensáis? ¿Que cada vez que pasa algo en el canal echamos a la gente o cómo es esto? Coño, ¿qué pero también que haga? También recordamos que Mónica, por ejemplo, se va a Javi y ahí entra. O sea, que estar en la playa no te De hecho, me voy este fin de semana. Colaborar con tu gente. ¿Sabes? Yo cuando me vaya a la playa no pienso entrar. Hay que respetar a la familia. Hay que respetar a la familia. Si estás de vacaciones, estás de vacaciones. Tu cabeza no está en lo que tiene que estar. Pero escucha, respetar a la familia. Sois unos trincones. Sois unos trincones. Y por las 4 perras que paga Rubén, os arrastráis ahí debajo de una sombrilla y estáis 2 horas haciendo un directo, macho. Es que. Totalmente. No te puede poner mejor. Cuando tienes razón el tío, la tiene. Oye, ayer me pillé el porque me voy pero a... deja que se vaya Morales. Y Ramón, Ramón lleva aquí a las 10 de la mañana, que se tiene que ir ya, coño. Bueno, que se ganen el sueldo, coño. Si ahora se van a ir de vacaciones y hay que pagar el IVA y todas las hostias. ¿Cómo lo sabes tus cosas? Ramón, muchas gracias, tío. Un abrazo, Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós, Ramón. Morales, ¿quieres decir algo más, Titi?
Nada más, que os veo ahora en el viaje, me pongo los casquitos. Y buen mini viaje. Seguro, seguro que nos pongo. Todas las habitaciones sí, en Alemania, sí, lo veo, David. Porque qué cosa más fea. La Esto no es mi habitación, me he metido en una sala aquí. ¿Eso que tienes encima qué es? Porque llevo un rato intentando ver qué es lo que tienes encima. La verdad es que entre los espermatozoides o esto, no sé con qué me quedaría, la verdad. A ver, que tú fíjate. Sí, lo de ahí arriba y atrás. Ahora se la desconecta el micrófono, ahora para despedirse. ¿Qué te parece? Mírale. ¡Que te has muteado! No te vemos, pero te has muteado. ¡Que te has muteado! A ver, se te ha soltado el cable, ¿no? Sí, se le ha soltado el cable y se ha muteado. Bueno, ¿qué bueno, creéis? Seguimos sin saber lo que es. Parece una tortuga, no sé, pero yo no sé. Pero bueno, no son espermatozoides. Ahora, joder, ahora. Ahora, ¿qué es lo que tienes arriba? A ver, he quitado la pantalla junto con el señor Rodía para presentar bien con... Uf, ver, duele. Qué dolor. Mira, esta pantalla la ha quitado, entonces se bloquea y se pone en silencio. Estoy aquí en una salita aquí, anexa donde hacen el desayuno. Y es donde estoy haciendo el directo. Y el otro día cambié de escenario. Pero lo que hay ahí es una tortuga. Es que... Pero eso es un hotel. ¿Qué coño es eso? Eso es un hotel. Mónica decía el otro día que aquí era una mierda porque se veía no sé qué, que me daba la luz, que no se me veía. Pero qué horror de hotel, lado ¿no? por ella. Y ahora está quejando Mónica. Por no, ahora, que no me quejo, pero que eso que tienes encima... Eso No, vuelve. La otra. Ah, es que son tortugas. La otra, la que tenías encima. Oye, sí parece un narcopiso, macho. Qué horror. Esa. Esa es una David, tortuga, David. David. No, lo que David. Pasa, ¿qué es eso? Ah, es una máscara. Es verdad. Póntela como Mbappé. Póntela, dásela a Mbappé. Es la de Mbappé, ¿no? Un poco de miedo. Madre, la vas a liar. Me voy de viaje, adiós. La verdad es que la noticia del programa del día es que David sabe cómo son los narcopisos por dentro, lo cual, bueno, pues es información. Hombre, claro, soy de Barcelona, chaval. Vaya vida. Por favor, tío. Adiós, Morales. Venga, un abrazo. Hasta luego. Pero una cosa, ¿cómo puede ser que en este programa no se haya hablado todavía de la noticia del día? Que yo estaba... Bueno, por cierto, le iba a haber recomendado a Morales, si lo quiere hacer, que es para que no se le fundan los datos en el móvil, que se ponga el programa en modo terturra, digamos, o sea, en Spotify. Te lo pones con el audio, te lo bajas o lo que sea. Te lo descargas. Hay más de 2.000 seguidores ya. Cuidado Spotify, ¿eh? ¿Eso es en directo? Esto no, esto es luego para... Formato podcast. Me la ha preguntado mucha gente, es para bajarse luego la terturra, sí. Que la hemos llamado así, yo creo que ya la vamos a dejar así. Entonces, que si alguien no quiere que se le fundan los datos o lo que sea, pues que se la ponga en Spotify luego por la tarde pero y así que, lo puede... Has dado tanto por culo con la tertulia de mañana que mira lo que te aparece a la derecha, por si mañana, ¿ves? Es que ya por si mañana. mira, no, y aquí además podríais ver lo que yo estoy escuchando. Tengo aquí Radio Mentirosa Remix, This is Leiva, Radio Aleluya, This is Aitana... Los Totora, tengo los Totora, Coti por qué valiente eres ahora para sacar a Aitana justo ahora. Qué valiente eres. Qué valiente oye, pido respect y valor. ¿Quién no ha hecho una búsqueda en su vida? Vamos, por favor, Barbero, a ver si vas a ir tú ahora de limpio. Oye, pues sí. Yo he hecho una búsqueda de Aitana. Ríete, Barbero. Aquí estoy ríete, yo. Barbero, pero ahora con el pajaporte. Oye, arrieros somos. De verdad. Otra vez, tío, es increíble lo de este tío. Es cada día tema, que ¿eh? Entres, una crucecita, ¿cuánto será el tope? ¿Eso se sabe ya o no? No, pero sí estoy de acuerdo contigo en una cosa, en que si con el carnet de conducir, si tienes un año limpio, dos años limpios, te dan más puntos, tendrías que tener como un extra. Claro, un si, extra yo, si yo este año, claro. si yo este año me comporto te comportas. Y tengo un año en blanco, al siguiente me tienen que doblar. Que tú tengas un año en blanco es raro. Mis presencias, ¿no? Digo yo. El límite, ¿no? Puedes compartir. Bueno, puedes venderlas, ¿eh? Puedes venderlas. Las declaraciones de Gonzalo Miró que te envié ayer. Lo digo para sí, que ya las puse ayer, no las voy a poner otra vez. No me toque mal los huevos ya. Que juega España mañana, hombre, ya está bien. Eso es un mensaje institucional del gobierno para tranquilizar a la gente de que no va a pasar nada. Sí, la gente está súper tranquila. Yo aquí en mi urbanización, bueno, la gente está. No, pero porque sois del norte de la capital, que sois pijos ahí. Ah, claro. El pueblo. Los pijos no practican. Antes, ¿no? En los narcopisos están preocupados con la ley. A ver, David, comparte, por favor. David, tío, no te han puesto la noticia del día, pero como es increíble que esta gente todavía no te haya puesto el titular de la mañana. Lo de los pellizcos de Rüdiger me pareció una falta de respeto. Que llevo diciendo yo hace mucho tiempo. Pedri se sincera. En Radiomarca, por cierto, digo. En Radiomarca. Digo que yo hace mucho tiempo que digo que es que de Rüdiger os hace gracia todo. Que yo no digo que lo de Rüdiger haya que meterlo en la cárcel, pero que todo os hace gracia, o sea. Si toca los pezones, qué simpático es. Si corre con las patas para arriba, uy, qué simpático es. O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no. Y a Rüdiger se le aplaudió todo. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas palabras de Pedri. Desde molesta, coño, porque ya no tanto al que lo ve, sino el que lo sufre, es como una especie de humillación. No le hace daño,
pero es como una especie de humillación, yo pienso. Yo, pero si fuese jugador y alguien me toca los pezones, yo le toco otra cosa, sí, seguro, seguro. Aunque sea Rüdiger, que tengo las de perder. O sea, pero claro, Rüdiger, ¿a que te parece tan bueno Rüdiger que preferirías que no jugara? Sí, claro, me parece un gran. Este año me parece que ha hecho una temporada descomunal. Eso no, una cosa amigo. No quita la otra. Si una cosa no quita la otra. Ahora, si le vais a reír la gracia, pues espero que se la reí después del partido. A mí me voy a decir la verdad, a mí me hace mucha gracia Rüdiger. ¡El loco! ¡El loco! ¡Qué simpático! ¿Qué tal? Sí, pero ha hecho una gran temporada, hay que reconocerlo. ¿A ti te gustaban los mordiscos de Luis Suárez, ¿eh? Tápate un poquito. No, eso es falso. Y se le criticó, y se le mató, y se le zurró, y se le sancionó mucho tiempo. Pero bueno, una vez que... Bueno, estuvo sancionado sin fútbol, sí, sin fútbol meses. Hasta octubre fue. Yo no recuerdo una sanción igual, porque te pueden sancionar del Mundial, de la Liga, de hecho, fue antes de que le firmase el Barcelona. Y cuando pasa lo que pasa, que ya había empezado... Llega el Clásico, ¿no? Sí, exacto. Llega el Clásico y creo que marca. Creo, hablo de memoria. Recuerdo que volvió en octubre, finales de octubre creo que fue. Sí, entonces él cuando pasa todo y le sancionan, él da por hecho que el Barcelona no lo va a fichar, que se echará para atrás. Y es cuando Zubizarreta le llama y le dice que tranquilo, que lo van a firmar y tal. Y es cuando el tío dice, joder, pues ya... Mundial de 2014 fue eso, en Brasil, que le pegó el mordisco a Chiellini. Que fue gracioso porque fue a morder y él se quejó como diciendo, hostia, qué daño me he hecho. Porque le debió morder en la clavícula. Ídolo, mi hermano Luis Suárez, ídolo. Un crack, ídolo. Sí, señor. Sabes que ya te lo conté, que cuando se fue del Atleti, sí, al día siguiente, estoy un día en casa y me llegó un mensaje de un número que no tenía. Sí. Y miro el mensaje y empieza, hola, ¿qué tal, David? Soy Luis Suárez. Digo, ¿qué coño? El jugador de fútbol tal. Y hostia, no me lo puedo creer. Claro, yo pensé, debe ser una fake. Alguien me estaba vacilando y empezó... Era el grupo risa. Claro, no, y me empieza a poner, te escucho por las mañanas cuando voy al cerro, muchas gracias por cómo me has defendido. Y digo, hostia, qué raro. Entonces, digo, le envío un mensaje a Gerard Romero, que es muy amigo de Luis, y le digo, oye, sí, le digo, ¿qué pasa, Gerard? Y ya me contesta directamente, sí, es Luis Suárez, me pidió ayer tu móvil. Y digo, hostia. Ah, amigo. Y el tío dice, antes de irme al Atleti, me llamó, que muchas gracias, qué tal, que no sé qué, que le escuchaba Despierta San Francisco cada mañana camino del cerro, ¿eh? Oye, me contó ayer una cosa Mario aquí en el canal. Bueno, antes dejadme que os diga, si os queréis suscribir con Prime, que Morales no os lo habrá dicho. Porque no ni una vez lo ha dicho. Esa es la gente, tío, que te representa. Esa gente. Así. Pero que maltrata al canal. ¿Cómo queréis luego cobrar, subir el sueldo? Si es que es imposible, si la gente no se suscribe, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto es... Bueno, a ver una cosa. Oye, ¿el IVA hay que pagarlo el 20 o hay el 20? El 20. Yo creo que es el 20, sí. Primes, chavales, una cosa muy fácil, os lo voy a poner aquí, lo tenéis ahí en el chat fijado, ¿vale? Y os lo voy a compartir aquí por si alguno tiene dudas, mirad. Ahora el IVA, macho, pero si es que no salgo de una vez, me meto en otra. ¿Otra vez el IVA? David, tú seguro que no te has suscrito nunca con Prime a ningún canal. Te voy a explicar muy fácil cómo es. Pincháis en el enlace que os acabo de poner en el chat, ¿vale? A los de Twitch o a los de YouTube. Os va a aparecer una pantalla como esta, pero en mi página, ¿vale? Yo estoy, por ejemplo, en la de Siro. Entonces, aquí en el ordenador, en Android es igual, en iPhone creo que es un poco más complicado, pero si te metes en el ordenador, mira, pinchas en el enlace y te va a aparecer esta pantalla. Bajas hasta aquí, ¿veis dónde pone aquí usar suscripción de Prime? Sí, hombre, claro. Pinchas en el tick y ya es directamente suscribirse con Prime. No hay que hacer nada más en un clic. Así que todos los que queráis lo podéis hacer. Me contó ayer una cosa Mario Cortegana que me dejó flipado, David. Me contó que estuvo tomándose un café con un agente de un jugador que quería el Barça, no sé hace cuánto, pero relativamente poco, ¿no, Mario? Sí. Y me dijo Mario que el Barça le dijo, oye, queremos a tu jugador, vamos a ver cómo lo hacemos porque no tenemos dinero. Y me pareció glorioso. O sea, vas a un concesionario de Porsche y le dices, oye, a ver, me gusta el 900, ¿el 911 es de Porsche o es un BMW? Que no entiendo de coche. Me gusta Porsche. Es el rojo. Me gusta el rojo. A ver cómo lo hacemos porque no tengo dinero para pagarlo. De todas maneras, si les dijo eso, que si todo el mundo sabe que el Barça no tiene dinero. O sea, que tampoco es que dieron una noticia mundial al representante, ¿no? Ya, pero entonces, ¿cómo vas a decirle al jugador? Oye, que queremos a tu jugador, pero ¿cómo lo hacemos? Que no tenemos dinero. Igual le dijeron, vamos a vender Barça Studios por octava vez. Estamos también intentando sacar una palanca de aquí, unos cochecitos que tenemos. Inventándonos algo, pero que el Barça no tiene dinero. Lo sabe todo el mundo porque es evidente, ¿no? Se reían un poco complicado cuando lo contaba la persona esta en su agencia, ¿sí? Como que se reían un poco diciendo cómo pueden venir de esta forma, pero porque era un poco
era como muy inclusivo, ¿no? A ver cómo lo hacemos, tipo, nosotros ya no tenemos más ideas, no tenemos dinero y las ideas las hemos agotado. A ver entonces, si se os ocurre algo, ¿no? Si se os ocurre algo, lo hacemos el acuerdo. Y claro, no se puede. Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué? ¿Estáis oyendo? No era Nico Williams, ¿no? No era la gente de Nico Williams, ¿no, Mario? No era. Pero no dijo quién pero era. Bueno, seguramente les hayan dicho lo mismo. Seguramente les hayan dicho, oye, nosotros no podemos pagar esa cláusula, pero a ver cómo podemos, porque si le decís al Athletic que no sé qué y si el jugador no sé cuánto. Pero... Yo no tengo dudas de que Laporte intenta lo de Nico Williams. Vamos, no tengo ni una sola duda. Otra cosa es que pueda o no pueda, pero que lo intenta. Yo fíjate, David, que cuando creo cuando parecía que... imposible, porque hay que recordar que cuando firman a Lewandowski, sí. En este país, el 100% de la prensa, sí. 100%, sí. Imposible, no hay opción, fichado. Es verdad. Cuando se habló de que Koundé, el Barça, se lo podía levantar. Ya, pero explica gracias a que fichado. Sí, explica gracias a que... Da igual, gracias no, a lo no que da igual, quieras. No da igual. Y cuando aquí entraban los expertos en Liga diciendo es imposible encajar esta masa salarial, aparecía Mateu. Y decía, no, es que entonces 3 meses cedido, después pasa este club traspasado y lo conseguían encajar. Es decir, que yo creo que es imposible, pero que Laporte intenta lo de Nico Williams, yo estoy convencido. Y todos aquellos que, no, es que ¿cómo va a dejar Nico el Atleti para irse al Barça? Vamos, te digo yo que Nico viene mañana. Mañana. Hombre, eso no tengo ninguna duda. Mañana, o sea, yo lo sé. Pero tampoco además, tengo ninguna sé, duda que no lo van a fichar. Yo lo sé, Xavi. ¿No? ¿Tú crees Xavi, que no? Yo no estoy tan seguro. Xavi, no pueden. Xavi habló con Nico no Williams antes de renovar el contrato y el Barcelona no estaba tan arruinado como ahora. Y Nico Williams estaba encantado con tal posibilidad. Pero encantado. Y yo hombre, cuando renueva como renovó poniendo esa cláusula, es que se está dejando una puerta abierta. Y hace bien. No hace sé bien, si para usarla Nico. O no, pero la puerta está abierta. Eso. Es decir, claro. Yo creo que no van a poder hacer el fichaje, porque yo creo que no se van a meter la regla 1-1, ojalá me equivoque. Ellos dicen que sí, ellos siguen diciendo que lo van a conseguir. Bueno, ya veremos eso al final, en unos pero días lo sabremos. La regla 1-1 es tan simple, pregunto, ¿eh? Esto es tan simple como que si consigues meterte en ella, tienes que vender por 58 millones para poder fichar a Nico. ¿O no es así? No, sí. O sea, la regla 1-1 es... Ah, sí, es claro, que tú, claro. Lo que entra, en te lo regla, gastas. Eso es, te lo puedo gastar. Lo eso, que entra, te lo gastas. Más o menos, porque luego supongo que entran sueldos, amortizaciones. Pero si Nico vale 58, sí. Joder, correcto. Pues para sacar 58 millones tienes que vender a un pez gordo, ¿eh? Claro, por eso que, claro, pero ellos dirán, vale, vendemos a Rafinha. Lo vendemos por 60 y ya está. Claro, pues, jodido, pero es que no es tan fácil vender bueno, a Rafinha por 60. Yo el tema de vender no lo veo tan difícil, ¿eh? Os digo una cosa, fuera de Mbappé, porque Mbappé es verdad que es el mejor jugador del mundo, porque yo creo que nunca ha estado en el mercado, yo creo que es el fichaje más ilusionante del mercado, ¿eh? ¿Quién? O sea, Nico Williams. Sí, por la Eurocopa que ha hecho. Entonces, lo que os digo es que la Liga, esa Liga que según Marchante y los enemigos de Fouto se mueve, vuelve a hacer otra vez los fichajes más ilusionantes del pero, fútbol mundial. A ver, es que si tú eres la Liga, para tener querer una Liga competitiva y atractiva, necesitas que el Barça, vamos, iba a decir no que esté a la altura del Madrid, sino que se acerque, o que pueda competir, vamos a decirlo así, con el Madrid. Entonces, te interesa por tu propio interés facilitarle al Barça que pueda fichar. Esto yo creo que lo entiende cualquiera. Ahora, otra cosa es que esas maniobras mismo, sean... Ahora mismo sean... no hay liga. Tiene toda la razón, Mónica. Ahora mismo no hay liga. Claro. Es que la primera interesada no en que el Barça fiche es la liga. De acuerdo. Vamos. Es tu relato para que el Madrid vamos. Gane. Es tu manera del contragar. ¿Eh? No. Sí, me lo está diciendo a mí, pero es no más, tiene razón. Es más, le interesa que compita el Barça, el Atleti, y si hay otro más que compita mejor. Entonces le interesa facilitar que el Barça pueda fichar. Es que pero es lo de que no hay liga es porque el Madrid va a arrasar. Estos eran los mismos que a mí me decían que al Madrid no le daba si se vendía Benzema para ganar la Champions. Pero eso que la liga igual eso sí. Pregúntaselo a ellos porque yo jamás te habré dicho eso. De hecho, yo te decía muchos meses antes de que la ganaran que la iban a ganar también. Sí, pero tú lo haces ya por el contragafe. O sea, tú en realidad todos los años dices que el Madrid es el campeón de Europa. Este discurso de todos los meses de noviembre de al Madrid no le dan Europa, que se escucha todos los meses de noviembre, viene del madridismo. O sea, que a otro perro con ese hueso. No solo viene del madridismo. Cuando se fue Cristiano o cuando se fue Benzema, venía de todos los lados. Al Madrid no le dan la Champions. Es imposible que le dé con Haaland en el City, con Mbappé en el PSG. ¿Estamos hablando de la Liga o de la Champions? Estamos hablando de todo. Pero en la Liga, para mí hay Liga seguro. O sea, el Barça no va a renunciar 2 años seguidos a la Liga, yo creo, ¿eh? No, deportivamente, digo, deportivamente, no va a renunciar. O sea, el Madrid, tal y como le ha ido este año, es muy difícil que mejore este año, ¿eh? Es que el Madrid solo puede mejorar este año ganándolo todo.
como que mejore, pero vamos a verla, pero la plantilla sí la puede mejorar, ¿no? Y la está haciendo. Más allá de lo de Kroos, sí. Todo lo demás es mejorar hasta ahora. Sí, ha mejorado arriba, es verdad, pero Oye, Barbero, lo que nos espera, la matraca que nos van a dar con Arda Güler, niño. No, bueno, no a ver, el primero este, ¿eh? El antimadridismo tenéis una ventaja, que es que este año vais a poder repartir los palos entre Vinicius y Mbappé, para que lloréis por los dos, porque no, como ahora solo estoy dándole a Vinicius. Creo, ya verás como yo creo, ¿eh? A mí Mbappé este me ha ganado. Pero me ha ganado para yo la Yo creo cosa, que Mbappé no le voy a criticar. Algún día puntualmente para que no se me relaje el madridismo. Pero yo. Su rueda de prensa. Nada que ver con Vinicius. Otro día, para mí, vamos, efectivamente. Por el tema político. Sí, para sí, sí. Le preguntarán a Carvajal por el tema político hoy, espero. Le preguntaron el otro día ya. Dio, ¿Carvajal? No sé dónde no. hizo. Lo que más le preocupaba era la seguridad. Sí, hizo una entrevista o algo así y tal. No, pero yo acordaros lo que os digo. O sea, igual que lo de Bellingham. Bellingham, que parecía el sobrino perfecto, el yerno perfecto y tal. Ya empieza a haber gestitos, ya empieza a decir cosas. Entonces ya el antimadridismo tiene donde agarrarse para poder sacudir un poco. Bueno, Güler también. El otro día en el córner se fue a la fricción austriaca a hacerles así, en plan que decir. Joder. Es que tú lo silenciaste. Te estaba escuchando y tú como un perro te callaste, no lo contaste. Y lo viste como yo. Es que estaba muy liado. Tenía un asunto pendiente ahí en el estadio y no me dio tiempo, pero estaba así, sí. Sí. Que por cierto, a mí Güler me parece, lo hablé ayer con Mario también, y con Ramón. Güler me parece un futbolista muy bueno. Para quedarse en el Madrid, no cederlo y darle minutos. Pero para darle minutos, ¿eh? Ese chico... Es que estabais haciendo... esta semana, no sé qué día, estabais haciendo ya el 11 del año que viene. Sí. Y no cabía en ese 11. Yo quiero verlo. Si ¿Por qué? ¿Quién jugaría? Si no juega él, ¿quién jugaría en teoría? Pues metían a... No sé si era Tchouaméni, Camavinga y Valverde o algo así, porque luego tenían que jugar tres arriba para que entrara también Rodrigo. Algo así. Yo creo que este chico va a tener, no sé si titular fijo, pero va a tener muchísimos más minutos de los que parece. Y desde luego muchos más de los que ha tenido. Que ¿Y Endriki? No ¿Y Endriki? Porque a mí pues yo no me voy a tirar al pista, no tengo ni puta idea cómo pues va Endriki. Mario que lo controla, yo creo que la gente que ha visto Endriki viene a mí, para jugar. A mí, mira, precisamente a mí Luis Suárez me dijo que era la leche. Me dices que era un jugador espectacular, que iba a ser la hostia, que le jodía que no lo hubiese fichado al Barça. ¿A la altura de Tigriño crees, David, o no? Yo creo que bastante mejor que Tigriño, me da a mí. Mira, si no hubiesen fichado a Tigriño, Nico ya hubiera sido presentado por el Barça. Es que Tigriño valió lo que Nico, ¿no? Más o menos. Sí, claro. Bueno, con son 30 y largos, más, no sé, más las variables, sí. Nico Williams. Si no hubieran fichado a Rafinha teniendo a Dembélé y todo lo que tenían. Si es que el Barça al final ha gastado más millones de lo que parece. Millones que no le sobraban y que en general no le han solucionado mucho, la verdad. Yo creo que de lo que decíais antes de la Liga, sobre el papel, creo que todos pensamos que el Real Madrid va a ser claro favorito. Sí. Pero es que luego se iguala bastante. Yo estoy poniendo el ejemplo de la semifinal aquella de Copa en el Bernabéu con el Barça 5 bajas y el Madrid que parecía bastante favorito y gana 0-1 el Barça. O este año, sin ir más lejos, sí, pero esta la Copa temporada, no es la Liga, la, sí, la pero este año, pero ahí había una distancia brutal porque el Barça le faltaba medio equipo. O la Liga de Xavi. La Liga de Xavi, la Supercopa también de Xavi, que es un meneo, creo, no sé si fue 4-1 o 3-1, sí, 4-1. Sí, pero esos son partidos puntuales. O la Liga este año, que es verdad que gana el Madrid, pero que la distancia o que el contexto en el Bernabéu el Barça está a nada de empatar. Luego acaba ganando el Madrid y eso es lo importante. Pero que también el Real Madrid parecía que estaba o estaba mejor que en una dinámica mejor que el Barcelona y gana con dos goles al final de Bellingham otra vez. Quiero decir que no se ha visto tanta la distancia, así que luego todo se iguala más de lo que parece. El Real Madrid pero con Mbappé, no... Mario, ¿tú no crees que se dispara todavía más la distancia? O sea, sí, sumando a lo que siempre, ya tiene el Madrid, luego es verdad siempre que le pasa restas algo. A Kroos. Yo creo que luego siempre pasa algo. Yo estoy con Mario, o sea, yo no creo que el Madrid le vuelva a meter 20 puntos al segundo en la Liga, ¿eh? Pero o sea, yo creo que la va a ganar y que la... No, porque le va a meter 30, es correcto. No, estoy más cerca de decir que la va a ganar por 11 a que la va a ganar el Barça. O sea, eso sí que lo pienso, pero que luego las distancias se acaban reduciendo y que el Barça tiene equipo para competir. Si se rearma bien y demás, con a ver hasta dónde puede llegar Flick, pero no tiene mal equipo. Ya si fichara a Nico, que no creo que lo veo complicado, pues ni te cuento.
No sé, yo si se vuelven a hacer mañana, estos dos fichajes, mañana se juega la vida españita y estáis aquí. Que estáis siempre hablando de los clubes, tienes razón, Barbero. Qué vergüenza, qué vergüenza. Es que lo de esta Barbero. Gente. No sí, les interesa de... España. No, no tenéis muchas ganas España, de decirme la verdad. Una selección que está vertebrando un vasco y un catalán, ¿eh? Lamine Yamal. Por eso no les interesa. Hoy no tienes público, David. Hoy está hoy todo no. el mundo. Hoy no remas en contra de nadie. Sí, hoy no. Hoy no encuentras ahí respaldo. Que, a ver. ¿Tú dónde estás? Pero tú que no te mueves de ahí. ¿Qué coño haces el Leipzig todo el día? Mañana ya me voy de aquí de Leipzig. Mañana me voy para Düsseldorf. Que hago el cuarto. A ver, mira, hoy Mario puede hacerlo de las cortinas. Mario puede entrar en tus cortinas. A ver, Mario. Se esconda con la cortina. No, al revés. ¡Ay! ¿Cómo mola esto? Menuda panda de frikis, niño. Se cobra por esto, niño. No, es que cuando has dicho que te vas de Leipzig, vamos a echar de menos tus cortinas. Me voy de Leipzig. ¿Qué hay en Düsseldorf? Hago el cuarto de final de Inglaterra-Suiza y de allí me voy a Dortmund, que está al lado, para hacer la semifinal de ese lado del cuadro. Así que ya está. Oh, esto está ventilado ya, chavales. La semana que viene se acaba la Eurocopa, sí. ¿Qué día es la final? Sí, ¿sábado? 14 de julio, domingo. El domingo. El sábado 13 es la velada de Ibai Llanos en el Bernabéu. Correcto, está agotadísimo. ¿Sí? Que me la voy a perder yo. Yo compré entradas, me la voy a perder, pero van ahí los niños ahí que están, bueno, claro, están locos. Flex, no sé qué, la leche. Y yo, como sabía que no podía volver, pues no compré para mí. ¿Qué voy a hacer? Si alguien bueno, sobre entradas, tengo gente interesada. Madre ¿sí? mía. Yo creo que eso está imposible, ¿eh? Ya. Está muy imposible. Esto es ilegal, ¿no? Pedir aquí, hacer una reventa publicitada. Una reventa, pero si no es una reventa. Igual me la regalan. Claro. Está por si acaso. Está por si acaso. Te lo está diciendo a ti, Rubén. Por si no lo pillas. De momento, ha asegurado la camiseta de la selección y ahora... Llevo una buena mañana, ¿eh, Mario? Sí. Bueno, también te digo que Morales le dice a todo el mundo lo mismo, ¿eh? Luego de ahí hasta aquí... Bueno, ahora me ha escrito Morales y ha dicho, oye, yo no es por interés especial, pero ha dicho Rubén que... Morales promete, pero luego se le olvida y olvidaros, ¿eh? ¿Qué queréis ver mañana de España? Por cierto, estaba viendo las audiencias, que son espectaculares en la tele en abierto, no por los partidos de España, que es inigualable, o sea, las audiencias de la tele en abierto para un partido... Por ejemplo, España ha tenido más audiencia que la Champions del Madrid esta temporada, ¿eh? O sea, quiero decir que la selección chuta en los partidos importantes. ¡Ay, que la selección interesa! ¡Que qué pereza la Eurocopa! ¡Ay! En los grandes torneos chuta mucho, la verdad. No, sobre todo ganando al final y jugando bien. Y jugando bien y todo, sí. Pero que, por ejemplo, el otro día, un partido que no tiene nada de cartel, aunque luego fue súper divertido, que fue el Turquía-Austria. Pero perdona, Rubén, has dicho la final de la Champions también fue en abierto, ¿eh? También, por eso digo que a mí me sorprende que un partido de España de fase de grupos o de cuartos o de octavos de final haya tenido más audiencia que la final de la Champions. No pensaba yo que había tanta diferencia y la ha habido, la verdad. O sea, no es a lo mejor mucho, pero sí la ha habido. Pero incluso el Turquía-Austria del otro día hizo casi un 30 y pico, con casi 4 millones, que es una locura. Es que fue el mejor partido de la Eurocopa para mí. Ya, pero fíjate el cartel, ¿eh? O sea, a mí me encantó, yo estuve en el campo, pero fíjate el cartel, Turquía-Austria, y la gente se lo chupa, ¿eh? Cuando llega el verano y las Eurocopas, la gente le interesa a los mundiales. Es que se crea aquí un ambiente de que si no ves un Eslovenia-Suiza, no eres nadie, no tienes de qué hablar. Y pedigrí. Y al final... Pero incluso los chavales, ¿eh? O sea, que mola porque también los chavales se enganchan a eso. Pero entonces no es verdad lo de que la gente no le interesa el fútbol, que la gente joven no ve fútbol, que tal, al final, cuando hay un torneo bien... Wimbledon y la Eurocopa yo tengo ya las semanitas... los Juegos Olímpicos... El Tour, por favor, el Tour está... Bueno, el Tour no, Pogacar. Pogacar y Cavendish ayer ganando, rompiendo el récord de Dimerck. Joder, fue brutal, fue súper emocionante. Vinegar es un coñazo, tiene que ser del Madrid seguro, Vinegar. O sea, un aburrido, o sea, el divertido es Pogacar. Y digo, los Juegos Olímpicos, no, creo que no voy a ver nada. O sea, me aburren. Y ya sé que queda muy bien decir que sí, yo es que me gusta ver ahí la escalada invertida y el tiro al pichón. La escalada invertida no es deporte olímpico. El tiro al pichón. Bueno, el breakdance, ¿no? Este año el breakdance creo que es olímpico, ¿no? Sí. ¿Tenemos algún representante, Rubén, en breakdance? Pues juraría que sí, pues juraría que Chiquilicuatre. Sí. Oye, por favor, respect y valor para los deportes. Barbero, ¿tú qué defiendes? Defiende a estas minorías de deportes. Joder, defiende. Deportes emergentes, ya no minoritarios. David, es una broma. Es una broma. Claro que sí, no, yo veré. Pues, el fútbol me parece un coñazo también los Juegos Olímpicos, ¿eh? Ni lo veo. A mí me cuesta engancharme a los Juegos Olímpicos, ¿eh? Sé que... Un poco natación. De
De más chaval sí, porque tenía con menos obligaciones, sí que era una excusa brutal para no moverte de ver cosas y demás, pero a mí ahora ya no me llama tanto. Ay, yo cuando entran en liza los españoles, las medallas y tal, yo me engancho. Sí, pero sí que te miras, es verdad, que te repasas ahí, te coges el típico, pues marca, o voy a decir marca porque estamos aquí, ¿no? Y miras la web porque y a ver qué hay y cuándo hay una final o cuándo es algo que tenga los españoles, pero yo aparte de eso no miro mucho. Voy a mirar, te lo juro, si tenemos representantes en el breakdance. Sí, a ver, claro, yo creo que... Hay que darles voz también, Rubén, a esa gente en tu canal. Una cosa, mañana juega España, por favor. Os está interesando más el breakdance de los Juegos Olímpicos, que son dentro de un mes, que la selección española. ¿Veis cómo mañana juega España y Alemania? Mañana, que Alemania también juega al final, pero sí, no vamos a jugar. Juega y vamos a jubilar a Kroos. Sí, eso. Madre mía. Os da más miedo ahora a mí, sí, la verdad. A mí es que el puto contragafe, tío. Es que la gente no. David, ¿estás teniendo éxito en tu lobby con Palomar para que sea portada mañana? No, vamos a jubilar a Kroos. Ha hecho una columna esta mañana Juan Ignacio Gallardo en el Marca. Sí. Y ya viene a decir que no, porque que no va a la portada. Era mañana un toda España pendiente de la portada del Marca. Era un run que estaba llegando. Estamos ahí Palomar y yo remando, pero poco peso. Creo que no ha cuajado y no habrá, para mí, desgraciadamente, una portada de vamos a retirar a Toni Kroos, que es lo que deberían de hacer. Porque ya lo explicaba antes Barbero, aquella portada se sacó de contexto. Es una portada que, después de lo que pasó, sigue siendo una gran portada. ¿Tú crees? Hombre, pronto la Barbero. Yo te digo una cosa. Yo la defiendo, yo esa la defiendo. Por eso. Y hay muchas que lo defiendo, ¿eh? Ojo. No es corporativismo, claro. Yo voy a decir una cosa. Hubiera intentado relacionar aquella portada con lo que se ha generado ahora, porque se hubiera subido al seguro, dándole un giro. No sé exactamente cómo, pero haciendo referencia a eso. ¿Sabes lo que te digo? Yo creo que hubiera habido una manera de girarlo y de convertirlo en algo aceptable. Yo creo que es lo que van a hacer. ¿Verdad? Un guiñito a eso, como diciendo... Yo lo veo. Sí. Como más respetuoso. Como, no sé, sí. Algo, bueno, yo creo que van a ir por ahí. ¿Cómo dicen los chavales ahora? Os tenemos bailando, ¿no? Le estáis metiendo hype, nos tenéis bailando. Sí. ¿Qué queréis ver mañana? Ahora lo pregunto en serio. De fútbol, ¿eh? ¿Qué queréis ver mañana del partido? Estos quieren ver a Dani Olmo, porque como Pedri juega en el Barça, pues se quieren cargar a Pedri. Hola, ¿en serio? Las hordas de este canal, si quieren cargar a Pedri, no creo. Yo creo que necesitamos un Morata un puntito mejor de lo que hemos visto hasta ahora. Vaya, el del Atlético. Que necesitamos. Que necesitamos un Pedri también un puntito mejor, digo por Alemania, un puntito mejor de lo que hemos tenido hasta ahora. Sí. Y que necesitamos, al Nico Williams que hemos visto, incluso necesitamos un gran partido de Lamine. Vamos, que necesitamos... Todo el equipo. Sí. Yo creo que es que lo dijo ayer Rodri, me encantó esa frase, porque yo había escuchado esta semana todo lo contrario. No, bueno, pero ya, que nos quiten lo bailado, lo hemos hecho muy bien, y si tenemos que caer contra Alemania, pues oye, hemos caído contra Alemania. No. No me pongas ese tonito, que eso lo he dicho yo. No sé de que se dé por aludido el que lo haya dicho. Me encantó escuchar que Rodri no piensa lo mismo. Es decir, que Rodri ayer en el partidazo dijo, sí, muy bien, hemos jugado muy bien, pero hasta ahora no hemos hecho nada. El torneo empieza ahora y ahora ya es donde tenemos que meternos en semifinales. Y si eso es así y todos están en esa onda, me parece la mejor noticia para España. Que no sientan que ya, que como han jugado bien y que el país y las audiencias y todo el mundo está viendo a España, todo el mundo hablando bien de la selección, que con eso han cumplido, porque o sea para que, mí no han cumplido. O sea que si España no pasa de cuartos, le vas a pegar a De La Fuente. Sí. No. Si España no pasa de cuartos, no, eso yo no voy a hacer lo que hicieron otros nombres. Con el seleccionador anterior, pues la mayoría. Yo diré, si cae España, que me parece que estamos en el buen camino, que hemos construido algo maravilloso, porque tenemos gente súper joven, pero que tampoco nos pensemos ya que esto lo va a petar. Facturita. ¿No? Bueno, pero no querré romperlo todo como hicieron otros con el anterior seleccionador. Sí, yo voy a pasar, ojalá no, pero si pierden voy a pasar facturita. Claro. Mírale. Ya están saliendo, ya salen todos. Yo haré una crítica constructiva. Yo creo que... Barbero destructiva. Yo creo que con la selección Estoy por hacerla, aunque ganen. Con la selección que... Por si acaso.
Bueno, por lo menos lo dice de cara, ¿eh? Claro, de cara, o sea, vale, claro. Solo os voy a dar un dato. Si mañana cae España, no habrá llegado donde llegó en la anterior Eurocopa. Ah, no, pero eso es obvio. Pero eso no es hacer una crítica, eso es una obviedad. Sí, es una obviedad, pero ¿qué le vas a pasar? Una obviedad, Mónica, que van a tapar muchos de los que sabemos tú y yo. Los que están diciendo que no pasa nada, que ya lo que hemos hecho, que se quita el sombrero y que... A ver, vamos a intentar silenciarlo. Ese Rubén Martín lo dijo el otro día. Yo ya lo que he disfrutado, no sé qué... A mí ya me ha valido la Eurocopa, sí. A ver, vamos a intentar... Tú porque estás trincando ahí, no te jodas. Vamos a intentar silenciarlo lo que podamos. No sé si llegaremos para todo, pero lo vamos a intentar. Claro que sí, hombre, esta Eurocopa ya nos ha merecido la pena con el juego que hemos hecho. Si no lo ganamos ahora, ganaremos el Mundial del 26. Yo creo que tenemos argumentos para... Tenemos selección de futuro, sí. Claro, sí, claro. O sea, yo creo que tenemos argumentos para tapar la mano de hostias que le vais a dar las viudas de Luis Enrique. Esta es la realidad. O sea, pero si la viuda de Luis Enrique sois vosotros, que estáis todo el día hablando de Luis Enrique. Nosotros no decimos nada. Aquí es verdad que hay una cosa, hay mucha viuda de Luis Enrique. Los que le defendían, por supuesto, son viudas de Luis Enrique, pero los que le pegaban yo creo que le echan de menos. Madre mía. Porque... Toda la Eurocopa echándole de menos. Yo creo que tenéis una foto suya puesta encima de la cama. Desde La Fuente como entrenador, todo lo que queráis, maravilloso y tal. Pero era mucho más divertido Luis Enrique, nos daba muchísimo más juego Luis Enrique, no me jodáis. Echáis de menos el Twitch. Echáis de menos el Twitch. Yo 100% sí, pero voy a decir una cosa. Ni un partido de la era Luis Enrique supera al España-Italia. No, claro, y el España-Italia de Luis Enrique en la Euro tampoco, ¿no? Yo estuve en Wembley. Yo estuve en Wembley, me encantó el partido, el la verdad. El 6-0 Alemania, ¿eh? El 6-0 a Alemania, España-Alemania 6-0, 6-0, ¿vale? Tampoco, ¿no? En la Nations League, por favor, y no era ese nivel de juego. El otro día es que barrimos a Italia. Ah, claro. En Europa. O sea, le metemos 6 a Alemania jugando mal, ¿no? Yo desde... No, jugamos bien. El parabrisas le metió 6 a Alemania, ¿no? Y los globos duros. Chutó 6 veces y 6 goles, ¿no? Y luego, que una vez que nos hemos quitado el parabrisas, o sea, fue cambiar de entrenador y ganar un título. O sea, quiero decir que tampoco es que... Sí, sí. Eso de... Porque claro, la Lamine Yamal y Nico no los convocaba Luis Enrique. Se os olvida cuando habláis de ese título, que para ganar ese título tuvo que ganar dos partidos, pero que llegó ahí porque otros le pusieron. Sí, bueno, correcto. O es que la Nacional League le tocó en una rifa. Le pegasteis a Mourinho cuando dijo que él fue el que hizo que el Madrid ganara las Champions por llegar a semifinales antes. A ver si creo que no tiene nada que ver, porque no la ganó en el mismo torneo, ¿no? Este era Era como los antecedentes, pero para unos os valen, pero para otros no. O sea, para que yo me entere. Las viudas de Luis Enrique defendéis que el título de Luis de la Fuente es también de Luis Enrique, ¿no? No, la Nations League, por supuesto. Título, la Nations League. No es que lo defendamos, es que... Oye, la federación invitará a Luis Enrique, digo, a ver el partido. Deberían. No, yo creo. No creo y que a vaya. Comer al leña a todos los periodistas que lo defiendan. No, eso Morales... Si se lesiona de la Fuente, tener ahí a Luis Bueno. Es Luis Malo y Luis Bueno. Esto lo recuerdo. Claro, porque además, como todos sabemos, llegaría Luis Enrique y diría, Nico y Lamine fuera, esto se puede jugar. Venga, el parabrisas, ¿verdad que sí? Rodri, central. Nico y Lamine, pues fuera. Lo del parabrisas, yo sí que lo creo, que el estilo que de Luis Enrique era diferente al de... Hombre, Mario, no tenía Lamine, hijo, no había nacido Lamine todavía. Bueno, pero no hace falta tener a Lamine y a Nico para jugar como juega España. Hay muchos equipos que son más ofensivos. Si no tienes a esos dos, no puedes jugar así. España no juega como está jugando, te lo digo. No, igual no, pero la idea, no hace falta, por no tener a Lamine y a Nico, no hace falta romper el récord de pases y jugar tan horizontal. Puedes tener otras cosas, que luego cuando llegues a tres cuartos de campo tengas un extremo que centre más o lo que sean. Bueno, pero no hace falta sobar tanto pero la España pelota. España jugó horizontal el partido de Marruecos. Si tú coges los partidos anteriores de la España de Luis Enrique, no jugó de esa manera tan horizontal. El día de Italia, fue una maravilla. Y el día de Francia lo mismo. El día de Costa Rica, ¿dónde están? Del día de Costa Rica. No era tan vertical la selección de Luis Enrique como lo es la de Luis de la Fuente. Es que a mí lo que más me gustaba de Luis Enrique, siempre he dicho que su Barça es el que a mí es el que, no el mejor, pero el que me parecía más atractivo. Y más Mario Cortegana. Y al principio... 4 de julio, caso de derrota de España. ¿Qué te pasa? Vamos apuntando aquí. El lunes veremos. Y yo creo que España va a ganar, ¿eh? Yo creo que España. Yo gana. Creo que no, ¿eh? Yo creo ¿Cómo que no? Lo dije que no y me mantengo. O sea, yo imaginaba una buena Eurocopa
seguramente no tanto como la que están haciendo, seguramente no, no tanto como la que están haciendo, y que en cuartos contra Inglaterra o Alemania, especialmente bueno, Alemania bueno. Por el factor campo, a ver, el tema arbitral, no sí, sé qué. Sí, sí, España cae eliminada, el domingo y el lunes hay una guerra civil deportiva en este país bueno, entre los viudos bueno. Y viudas de Luis Enrique. Bueno. Y en los anti-Luis Enriquistas, que puede haber. No, escucha, puede el domingo, causar bajas. No, escúchame, si España ataques cae eliminada, con drones, esa, esa guerra es el drones. Sábado. Esa guerra es el sábado, el domingo ya es Madrid. No, pero el sábado es un el día live. El domingo ya es Madrid, Barça, olvídate. No, sábado es día live, domingo y lunes, ahí, porque a muerte, lunes sobre todo, día de pasar facturita. Va a venir la gente, va Mónica con un albarán así. Un albarán de facturas. Te voy a decir una cosa, David, te voy a decir una cosa. Es más, yo creo. Que va a haber gente que va a decir, que lo va a decir sin decir. No van a pedir directamente la destitución desde la fuente. Sí, sí, hombre. Sí. ¿Pero qué dices? ¿Pero estáis locos? No, no, no. ¿Vas a pedir la destitución desde la fuente si no pasa nada? Pero que Alberto ha dicho que lo va a pedir incluso aunque gane la Eurocopa. Posiblemente si gana mañana también la pida. De aquí a la semifinal sería el martes. Mira, pues a la semifinal tenemos que ir con otro tipo. Yo que conozco bien la lucha. A ver, un momento. En la última Copa de África, creo que fue Costa de Marfil. Si no me no fue la Costa de Marfil la que cambió de seleccionador. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y salió campeona. Pues habrá que hacerlo, coño. Habrá que seguir los pasos de los que salen. Hay que seguir innovando. Hay que seguir innovando. Es más, yo fichaba para esos dos partidos últimos a Lopetegui. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo conozco bien a los integrantes de la luchoneta y son los más listos porque son los más malos. Y entonces, como están ahí dentro... Esta te la está tirando a ti, Mónica. Como están todos los malos ahí dentro, pero son muy listos, no van a decir hay que echar a De la Fuente porque sería muy obvio. Pero sí van a decir, si esto le hubiera pasado a Luis Enrique, estaríais pidiendo su cabeza, que es lo mismo que pedir la cabeza de De la Fuente. Correcto. Es que ¿Qué mal lleváis que os retratemos? De verdad, es que lo lleváis muy mal. Pero también te voy a decir una cosa, Marchante. No vais a tener la oportunidad de hacerlo. Porque don Luis de la COPE nos va a meter en serio. Ojalá, ojalá. Aunque ojalá. Yo la verdad... Nos va a meter, espera, nos va a meter él. Los jugadores da igual, ¿no? Puede poner a los que le salga de... Hombre, a ver. Ojalá que pueda igualar lo que hizo Luis Enrique en la Eurocopa. Vamos ahí, esa es mi Mónica. Sí, ahí, voy a hacer una cosa. Ahora, voy esa a hacer te ha dolido, Rubén. Esa te ha dolido y lo sabes. No, es que es un dato objetivo. Te la ha clavado esa pedazo. No, no, pero una cosa. Este dato es objetivo. Si Luis de la Fuente no llega a semifinales, no habrá hecho lo que hizo Luis Enrique. ¿Cómo? 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 Es que es un dato objetivo. A ver, espera, ahora, 12:38. A mí los datos objetivos no me molestan, de hecho yo los celebro, pero ese es dato tan objetivo como que don Luis de la COPE ganó un título y don Luis de Luis Enrique no ganó un título. ¿Es objetivo o no es objetivo? Por un error arbitral reconocido por la propia UEFA. Yo no he llorado para reconocer el dato de Luis Enrique, no lloréis tampoco. Pero es objetivo que cambiaron la consideración de la jugada. Que lo ganó tu selección, Marchante, que es tu selección también, ¿te acuerdas? La de Luis de la Fuente. Sí, mi segunda selección. Ah, no, creí que decías Italia. A mí no me representa esa. Mírale, que no es de España si no es Luis Enrique. De Luis de la Fuente no es. Yo ahí, por ahí no me pillas. Yo soy de España, esté quien esté. Yo tampoco de Luis Enrique. Yo en realidad de ninguno. Yo de Luis Aragonés. Yo me hice de la selección con Luis Enrique. Y ahora un poco ahí por, yo qué sé, como ya vengo con la carrerilla puesta. Yo creo que ya no sabes lo que más jode. El día de los aplausos te gustó. El de la Fuente te fichó. Para los restos. Yo lo explico siempre así, ¿no? Porque él me dice, pero ¿cómo puedes ser tú Luis Enriquista y defender? Y digo, no es que lo defienda, macho. Digo, pues si están jugando bien, no me voy a emperrar en decir que juegan mal, ¿sabes? Claro, digo, es claro. Que no... Obvio. Además, le quita credibilidad a cuando luego le quieras pegar de verdad. Claro. Tú te estás guardando, yo lo sé, si sois malos, si sois muy malos, estáis esperando, claro. Pero, o sea, es que creen la verdad de su condición. Si tú le pegas ahora de la Fuente, nadie te va a creer cuando le pegues con razón, porque ahora no tienes razones para pegarle. Porque vamos a tener razones para pegarle. No, perdona, yo ya le pegaba a De la Fuente, yo le pego dos veces a De la Fuente, te digo cuáles son. El día de los aplausos, por supuesto, le pegué muchísimo y además se lo he dicho a él en su cara. Y él me ha dicho, es que yo también me hubiera pegado porque no me reconozco, eso me dijo. Vale. Y el día de cuando llegó, nada más llegar, que parecía que hacía todo lo que la prensa criticaba a Luis Enrique, él hacía lo contrario. En plan, de primera lista, Yago Aspas, no sé qué, todos los que se le achacaba a Luis Enrique de por qué no los llevaba. Por cierto. A ver, ¿dónde quedó Yago Aspas? Por cierto, pues Mónica, sabemos de Brahim al final, ¿qué? No, que me parece acojonante, ¿no? Llegar a esta ronda sin haber convocado a Brahim.
Es verdad. Era la hostia. O sea, el Yago Aspas de la época de Luis Enrique. Se nos había olvidado este tema. Joder, qué pena. Le podíamos haber sacado un poquito de punta. Sería el Brahim de la época de Luis de la Fuente. Exacto. Que esta selección sin Brahim no podía permitirse no tener a Brahim. O sea, había sido una pésima gestión de la Fuente. Y ahora nadie se acuerda de Brahim. Se viene Mario, Se viene Mario. Feliz para todos. Que como gane Alemania, saldrá gente diciendo con Brahim. Que con Brahim no nos hubiera ganado Alemania, ¿no? A mí, a mí me vale el argumento, pero solo si nos gana Alemania. Si nos gana Alemania, si no, nada, está muy bien Brahim donde yo está. Creo que yo, por supuesto, me lo hubiera llevado, creo que lo dije, creo que mintió porque dijo que no llamaba jugadores y se ha demostrado que ha llamado 4 o 5, pero también dije, y vamos, es que lo digo, bueno, ahora hay alguno que se sale de esa línea, que Nico, Lamín, pero que tampoco, igual que pasaba en su día con Yago Aspas, no son jugadores que como para salir a manifestarse y decir cómo te dejas a este, sin este no vas a ganar la Eurocopa. Yo me lo hubiera llevado seguro, vamos. Pero Mario, es que yo creo que de esos no hay en España. Claro, ahora, por eso, ahora, bueno, ahora Lamín, Nico, claro, Rodri, ahora, por ahora supuesto, que, si tuviera algún explotado, pero yo, bueno, Carvajal, no, que pero no se lleve que no se lleve a Rodri nos parecería una barbaridad a todos, pero no habría manifestaciones. No somos de futbolistas ahora mismo porque no los tenemos. Así. Oye, os propongo una cosa. De hecho, las manifestaciones por Rodri habría que hacerlas por el Balón de Oro y tampoco las hacemos. Y tampoco las hacemos, es verdad. Os voy a proponer una cosa. Bueno, antes voy a darle las gracias a un montón de gente que se está suscribiendo al canal y que no le he dado las gracias, perdonadme, gracias a Pascu DMD, Cantonero, Taxi Alfon, Adrián Jarana, Pedro Chilorca, Stanplace, Iván Piñuelas, Antolel, Jape Pose, Chicho Fli, Dani Santos, Semi Junior, Héctor Lorenzo, Isra MP, Thunder Games, Héctor Russo, Pablo Tarancón, gracias Podrich, gracias a Belleira, gracias Rodi, gracias Karma Misa, Trenti, gracias a Plurimillonario por esos bits. Muchas gracias a todos por suscribiros y por darle apoyo al canal, ya sea a través del canal de Twitch o de YouTube. Y si unimos España nosotros ahora que estamos aquí, en vez de pegarnos como nos hemos estado pegando, os propongo un juego. No, vamos, no, barro. Vamos a unir España, coño. A ver si me compráis esto. Parece una publi, ¿eh? Vamos a unir España. ¿Y si dejamos de...? ¿Y si dejamos con el país que tenemos? ¿Te refieres a la amnistía o a qué te refieres? No, joder, no. Mira, vamos a unir España. A ver, mirad lo que os propongo. Las viudas de Luis Enrique, bueno, en realidad todos somos un poco viudas de Luis Enrique, ¿vale? Pero quiero decir, los que estabais en la luchoneta y que seguís defendiéndole, vamos a ver si sois capaces de decir tres cosas buenas de Luis de la Fuente y nosotros, los que estamos ya en el barco de don Luis de la Cope. Me resulta facilísimo. Yo voy a decir las cosas buenas de Luis Enrique y vosotros de Luis de la Fuente, ¿vale? Y unimos España si tenemos más cosas en común. Luis Enrique levantó una selección que nadie pensaba que podía competir. Y hizo el cambio generacional que la selección necesitaba. Nos hizo volver a creer en nosotros y nos metió otra vez en semifinales. O sea, Luis Enrique... Y Luis Enrique le paró los pies al madridismo. Dijo, aquí estoy yo y no voy a hacer lo que me pidáis. Bueno, para unir a España no sé yo si ha empezado bien, ¿eh? No, es que no sabe unir. Creo que no has terminado de pillar el concepto. ¿Cómo es la fábula esa del escorpión y no sé qué? El escorpión y no sé qué. Es que tiene el aguijón y le da igual, se va a morir. Y al final pica, efectivamente. Claro. Venga, ¿quién le toca? A ver, te voy a decir tres cosas. Bueno, empiezas tú. No, vamos a hacer una cada uno. Venga, ahora Mónica. A ver, tres cosas buenas de Luis de la Fuente. Pues mira. Una. Una. Oye, vale. Ha empezado a decir cosas buenas de la Fuente y se ha desatado un vendaval allí en su casa. Debe ser que es que cae tormenta cuando se habla bien de la Fuente. Joder, es que tengo la ventana abierta. Ha convocado a los dioses, ¿eh? A ver, del 11 de Georgia, Unai Simón debutó con Luis Enrique. Fabián Ruiz debutó con Luis Enrique. ¿Pero no ibas a hablar bien de Luis de la Fuente? Es una factura. Hola, chaval. ¿Cómo? Hola, chaval. Te has colado con lo que tienes a Mundial. No, pero me dejáis acabar. Pedri debutó con Luis Enrique. Nico Williams. Se te ha traspapelado el papel del domingo del tertulión. Debutó con Luis Enrique. Entonces, ¿qué ha hecho bien? Pues la primera cosa es seguir construyendo sobre la base que había dejado construida Luis Enrique. ¡Qué rencorosa! ¿Pero qué va a hacer, por ejemplo, con cuántos jugadores? Podía cambiarlo todo. Podía decir, Unai Simón no me gusta, me gusta más David Raya, le pongo de titular. No, él ha seguido poniendo al portero que hizo debutar Luis Enrique. No, o sea, lo estoy diciendo totalmente en serio, ¿eh? No penséis que ha sido y que ha sido Zamora de primera división ahora también. O sea, quiero decir que no hay, es que tampoco bueno, pero hay... Hay otros seleccionadores, Mario, que llegan y lo cambian todo. Yo creo que Luis de la Fuente ha sido inteligente, como a su vez lo fue Del Bosque, que para mí fue la gran virtud de Del Bosque, y en eso creo que son personas inteligentes y ecuánimas que dicen, a ver, ¿qué funcionaba de lo anterior? Esto. Vale, pues yo lo sigo llevando. Y además,
voy a incrementar y voy a estar atento a la gente que está viniendo con fuerza, como el caso obviamente de Lamine, y los voy a incorporar. Entonces es construir sobre una base sólida que ya tienes. Para mí eso es inteligencia y es hacer las cosas bien, no tener un ego descomunal y decir, no, ya lo voy a cambiar todo. El anterior le criticaron, tal, yo voy a hacer todo diferente, fuera todo, venga, empezamos de cero. No, para mí ha construido sobre una base de manera inteligente. Vale, o sea, le ha dado un halago para darle jabón a Luis Enrique. ¿Veis cómo no queréis unir España? No queréis pero, unir España. No, pero es que es al revés. O sea, yo creo que construir, o sea, estás, ¿sí?, sobre lo, o sea, bueno, lo del anterior es inteligente. Qué bueno es porque ha hecho lo que haría Luis Enrique, ¿no? No, yo lo que vengo a decir es que vosotros queréis matar siempre todo lo de antes, y a mí me parece que en lo de antes había cosas muy buenas. Entonces, también se lo parece a Luis de la Fuente, que es lo que ha hecho, aprovechar lo bueno que había de antes y evolucionar y construir siendo sensible a lo bueno que ha aparecido en el último año, que me parece bastante, bastante listo, inteligente por su parte y sobre todo carente de cualquier ego, que es una cosa muy buena de Luis de la Fuente. Mónica lo ha intentado, o sea, con la maldad que lleva dentro ha intentado a decir algo bueno de la Fuente, pero solo le ha salido si podía decir algo bueno de Luis Enrique. Vale, venga. David, ¿tú eres capaz o no? Yo he intentado unir a España, ¿eh? ¿Algo bueno de quién? Yo es que de Luis de la Fuente diría un montón de cosas, que hijos de puta son. Es que ves, Mario, como al final solo somos buenas personas tú y yo, es que son malos, están esperándole. Si van a pedir que le destituya sin pedirlo. No es verdad, ya. No es verdad, ya lo verás. Mira, por ejemplo, podríamos decir que Luis de la Fuente ha puesto al mejor mediocentro del mundo de mediocentro. Por ejemplo, digo. No, sin Busquets palo, jubilado, ¿no? Eso es un palo de Luis Enrique. Hombre, Busquets jubilado. Vale, vale. Hombre, porque no es que veis como lo que desunís sois vosotros. No me es que dejando. Soy factura tras factura. Que en Busquets ya no está. Que si estuviera Busquets, igual sería jugando Busquets. Que es increíble, de verdad. Qué vergüenza, te dije que sí, Mónica. Vámonos de aquí. Voy a intentar. Mira, por ejemplo, podríais haber dicho, oye, la mayoría de la gente hubiera puesto a Grimaldo y él ha puesto a Cucure y ya le ha salido bien. Pero es que esa es otra cosa buena. La tiene, mayoría de la gente tiene personalidad, que no está escuchando lo que dice este, lo que dice el otro, que hace a lo los que palmeros, hace. A los palmeritos, efectivamente. Tiene personalidad ahora porque vosotros decíais que hacía lo que le decía la prensa. Bueno, la primera convocatoria coincidió plenamente con lo que pedía la prensa oficialista. Dilo. Entonces tiene personalidad o no, porque no me ha quedado sí, claro. Sí, tiene personalidad. Yo creo que ha demostrado que sí que tiene personalidad, mucho más de la que nos pensamos, y creo que cada victoria que asumió con la selección, ¿sí?, le hacía venirse un poquito más arriba en el sentido de pillar fuerza y yo creo que ser más respetado incluso en la federación, porque os quiero recordar, creo que fue en la Nations League, que a mí me lo contasteis, la prensa trompetera de la selección y la no trompetera, que hubo un momento en el cual se dudaba de la continuidad de Luis de la Fuente. ¿Sabes cuándo se dudó de la continuidad de Luis de la Fuente? Cuando no manejó bien el tema Sergio Ramos. Exacto, porque la prensa trompetera de prensa, del Madrid, como siempre molestando. No, pero desde la propia federación, te digo. O sea, se le vio desbordado ese día. ¿Veis cómo sois malas personas? Porque es que incluso el que intenta hacer un halago de Luis de la Fuente aprovecha para pegarle una hostia al Madrid. Sois incapaces de decir algo bueno. No podéis construir. Nunca está de más eso. Por cierto, eso que mal gestionó Luis de la Fuente lo deseo. No resta, eso no resta. Se me había olvidado. ¿Qué le vais a pegar por Ramos ahora? Sí, claro. Sergio merecía mucho. El gran Sergio merecía mucho más de lo que tuvo de este seleccionador. Esto es así. Ay, Dios mío. No, pero ¿sabéis a quién podía haber llevado de central? Que tuvo una muy buena idea. A Eric García, la gente le echa mucho de menos, la verdad, que estuvisteis ahí. Yo sí. Eric García, ¿te refieres al que ha entrado en Champions con el Girona? Y al que va a recuperar el Barça por delante de Íñigo Martínez, he leído yo. Bueno, porque está cedido, tiene que volver sí o sí, pero no tengo claro que vaya a seguir, Estaba mirando los jugadores con más minutos de la era Luis Enrique y bailan bastante con los de Luis de la Fuente. Ya, facturita, ¿no? Mónica. Pantalla partida, por favor. Que esto me recuerda a lo de Vinicius. Pero yo he dicho que debutaron. Que el lunes tengo programa y te dato, mata, relato. A ver, venga, vamos con el dato. Vamos con el dato. Rapidito, me quedan 10 minutos. De los primeros, bueno, Busquets no está, Ferran Torres no está entre los que más han jugado con De La Fuente, Pau Torres fuera, Coque fuera, Jordi Alba, bueno, se retiró, César Azpilicueta, Eric García, Pablo Sarabia, o sea, entre los 15 primeros. Pero ¿y eso que contradice mi dato? No, yo que ha cambiado bastantes jugadores. Claro, tú lo que decías. Claro, si se retiran no pueden seguir jugando. Pero no solo. Ferran se ha retirado, Pablo Sarabia no se ha retirado, Coque no se ha retirado, Pau Torres no se ha retirado. Pero Ferran Torres está en la selección.
Ya, sí, pero no juega. Está entre los que más han jugado. Tú lo que has defendido es que mantuvo lo que funcionaba de Luis Enrique. Bueno, cógete el once. Dime de aquí. Ferran Torres estuvo bastante tiempo sin ir y luego está 3, 4, 5, 6, 7, ¿eso qué es, Mónica? 8, la alineación 9, 10, de Georgia. 11, 12, 13, el, 14, el jugador. Te ha entrado un mensaje de Luis Enrique, Lucho, pone. De Luis de la Fuente. A ver, o sea, Mónica, Ferran Torres fue el tercer jugador con Luis Enrique y con de la Fuente. Sí, no le rindió mal a Luis Enrique. Ferran Torres ha sido uno de los mejores. Si no estoy diciendo que haya rendido mal, digo que ha cambiado bastantes cosas. Si mañana gana Alemania, te lo estoy poniendo más fácil porque dices, es que ha cambiado muchísimo. No, a ver, mi teoría, Mario, es que Luis de la Fuente lo que ha hecho es Unai Simón, que debutó con Luis Enrique, le sigue valiendo Unai Simón porque sigue siendo portero indiscutible y titular de la selección, ¿vale? Unai Simón es verdad, te lo compramos. Vale, Fabián Ruiz le hizo debutar Luis Enrique, es verdad que luego tuvo una época que dejó de ir, pero le ha vuelto a repescar de la Fuente. El primero que le llegaba a la selección es Luis Enrique, o sea, no es de la Fuente. Bueno, siguiente, vale, Nico Williams, déjame acabar. Es que estás comparando un jugador por el que ha apostado Luis de la Fuente a muerte, con bastantes críticas, por cierto, con gente recelando, que jugó 467 minutos, es que no sale ni en la primera pantalla de... O sea, Fabián con Luis Enrique fue totalmente intrascendente. ¿Por qué no estuvo a la altura que está ahora? Es que si hubiera jugado como está jugando ahora... Ahora, este año en el PSG se ha llevado muchos palos, ¿eh? O sea que es una apuesta. Mucha gente hubiera puesto a Mikel Merino, hubiera puesto a Pedri y hubiera metido arriba a Dani Olmo. Pero Fabián está jugando en el PSG con Luis Enrique. O sea, sí, pero se lo limpió de la selección, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que sí que hay bastantes cambios entre Luis Enrique. No estoy diciendo ni que sea mejor ni peor en este caso. Estoy diciendo que cambios tiene que haber. Porque ha pasado año y medio, pero o sea, evidentemente. Que ha mantenido. No he dicho que no haya habido cambios. He dicho que está acabando con tu relato, Marchante. Que no, es que no es verdad. Es que el dato es el que yo digo. O sea, vamos a ver, de los que están aquí, Unai Simón, Fabián, Nico Williams, Pedri. Huele sangre. Mírale. Unai Simón, Fabián Ruiz, el 11 de Georgia, ¿vale? Que no me estoy inventando Fabián, nada. No. Fabián, no le cuentes de Luis Enrique. Fabián no jugaba con Luis Enrique. O sea, le hizo debutar Luis Enrique en la selección. Si quieres, se lo cuento a Lopetegui. Pero si es que sí. Vamos a ver, ¿cuántos años estuvo Luis Enrique en el cargo? Tendría que haber hecho a debutar a los... Pero no solo al más claro o a Gavi, que hizo una apuesta por él. Es que si Gavi no hubiera debutado con Luis Enrique tan pronto, que muchos seguramente no se hubieran atrevido tan pronto, hubiera debutado 2 años después, porque estaba siendo titular en el Barcelona. Es a lo que voy, que es que... Yo no le puedo adjudicar a Luis Enrique Lamine Yamal cuando no estaba en su época. O sea, yo puedo pensar que evidentemente hubiera hecho debutar a Lamine Yamal, pero no le hizo porque tenía 12 años. Lo normal es que el seleccionador que haya estado 4, 5, 6 años haya hecho debutar al 80%, 90% de los jugadores que luego entren con el nuevo seleccionador. Hombre, porque me acuerdo que cuando hizo debutar a Dani Olmo, la gente decía, ¿Dani Olmo? Le estáis haciendo vosotros dos el favor, estos dos cabrones de aquí abajo, que todavía no han sido capaces de decir algo bueno de la Fuente. No han sido capaces, estaban tapaditos ahí. Es que no tiene nada bueno. Es increíble. Es que es acojonante. O sea, es que es increíble lo de esta gente. Yo, Alberto, en ese barco no me subo. Es que no queréis conocer España. Para mí lo bueno. ¿Tú vas con Alemania, Alberto, o no tanto? No, en absoluto. Yo voy con la España de Luis de la Cope. Para mí, Luis de la Fuente me ha demostrado que es un gran entrenador, que yo tenía dudas. A mí me ha callado la boca, ¿eh? Tengo que reconocer, me gusta eso de... No me gusta que sea taurino, pero vamos, eso es un gusto más personal que claro, otra cosa. Pero una cosa, es que bueno, yo creo que... Y el jerseycito aquí para tapar patrocinios, y es que no... ¿Cómo? Yo creo que es más que tapar, ¿no? ¿Pero qué dices? ¿Eso es verdad? Oye, está extendiendo fakes y luego se queja de la gente que va extendiendo bulos por ahí. Es el Albise Martínez de... A Barbero. Si lleva el jersey aquí por gusto propio es casi peor, o sea que vamos a... A Barbero, cuando le metes en el setup de marca y le pones una camisa, cuidado, Rubén es muy de... Tú, Rubén, también eres muy de jersey aquí en el cuellito, ¿no?
Bueno, yo es que cuando en la etapa en la que vivía en Villarreal, nos definían como el Smadrileñets, que decían que somos todos iguales, ¿no? Vas ahí paseando por la playa con un polito, una camisa y el jersecito al hombro. Puede ser con la banderita de España en el polo, eso siempre suma, ¿eh? Siempre suma para identificar al madrileño. Pero los últimos años de la selección nos han dejado una gran lección, que es que los de las pulseritas y los politos no eran tanto de la selección. No hay nada más fácil que detectar a un madrileño en una playa. Es lo más fácil del mundo porque tú ves a un tío que parece que esté caminando sobre brasas, es decir, que vaya así, andando así como un velociraptor, ese es madrileño, niño. En la Costa Brava, por lo menos, que hay mucho pedrusco, en la Costa Brava hay mucha piedra. Con lo cual, andar, si no de esto, es jodido. Soy yo. Tal y como estabas andando, soy yo. A los madrileños. Le veías a uno y decías, míralo, de Madrid. Solo teníamos dudas de la zona norte o Madrid central. Pero vamos, eso estaba cantadísimo. Oye, Chopi está enfadando, ¿eh? Chopi, dejarla tranquila, ¿eh? Sí, porque es que está viendo que estáis buscando barro donde no lo hay, claro. Y claro, dice, ya está bien. Está rajando de la fuente, lo que pasa es que no lo estáis entendiendo. Un último intento, vamos a intentar unir España. Más cosas buenas que voy a decir de Luis Enrique. Con Luis ¿De Luis Enrique? De Luis Enrique, porque como yo, como a mí me metéis en el bando de Luis de la COPE, yo soy capaz de decir muchas cosas buenas de Luis Enrique sin tener que pegarle al otro. No, mira, Luis Enrique, por ejemplo, contra la opinión mayoritaria de la gente que incluso le acusó de llevarlos por intereses espurios. Gaby y Ferran. Y son dos jugadores. Oye, que Ferran no está bien, pues que no juegue. Gaby era un jugador. Lo de Gaby para mí es Luis Enrique, absolutamente. Lo de Ferran, porque mira, es verdad que ahora no, pero empezó como un tiro en el Barça. La gente no se acuerda los dos primeros meses, tres. O sea, que lo puede llevar porque es un gusto personal de Luis Enrique. El tema Gaby, ahí sí que se dijo que era por el de la peña, era por amistad, que era gratis ir a la selección. Ahí sí que se hicieron auténticas barbaridades. Igual de grave lo de Ferran, que a Ferran se le acusaba de llevarlo por lo que se le acusaba. Sí, pero digo que Ferran era un tipo que había demostrado cosas en el fútbol. Hombre, no era un balón de oro, pero había fichado al City, por ejemplo. Por eso ha hecho cosas y no empezó mal en el Barça, pero con Gaby se dijo de todo, absolutamente de todo. Y aparte, había que sostener a un jugador que en aquella época que tenía 18, 17 años Gaby. 17, no, 17 años tenía. Claro, había que ponerle y sostenerle contra la Además, crítica. Le puso en el primer partido. ¿No? O sea, debutó como titular, Debutó como titular. Sí, y escuchadme, yo creo que si Luis Enrique no se empeña en creer en Gaby, Gaby no es el futbolista que soy. Gaby, la vida. Si no se hubiese lesionado, Gaby sería titular en esta selección. Claro, este es para mí debate. 100%. Para mí, 100%. ¿En qué puesto? Eso iba a decir. Claro, es que, ¿sabéis lo que yo pienso? De verdad, que hubiera sido el centro del campo Luis de la Fuente era Rodri, Pedri y Gaby. Lo que nos hubiéramos llevado era que no hubiéramos sabido el nivel de Fabián, porque no lo hubiéramos visto jugar seguramente. Puede ser, sí. En el máximo nivel, Rodri, Pedri y Gaby son los titulares. ¿Qué pasa? Que ahora ha entrado Fabián y ahora hay que sacar a Fabián, ¿eh? Ya. Sí, pero Fabián para mí solo tiene un problema como futbolista desde que explotó con el Betis. Es muy regular. La continuidad. O sea, hay que ver si Ferran es capaz de, cuando acabe esto y vaya al París, seguir igual, porque Fabián, tiene un grave problema de Martínez. Digo, sí, ¿no? Es que yo creo que cuando fichó por el Nápoles fue cuando desapareció de la selección, ¿no? Porque no rindió. Sí, estuvo un tiempo desaparecido. Pero yo, o sea, a mí, por ejemplo, Gaby ahora... En la selección, cuando estuvo con Luis Enrique, tampoco era Fabián. No era esta versión. Sí, pero igual que Nico. De hecho, esta versión de Fabián yo creo que nos ha sorprendido a todos. Si somos sinceros, no esperábamos... Bueno, no lo hemos visto en el PSG. Hubiéramos discutido su titularidad. Le ha hecho mejor jugador Luis Enrique en París. Fabián en el Nápoles tiene buenos años, ¿eh? De hecho, el Madrid estuvo pendiente, lo ficha el PSG. Pero donde ha crecido de verdad ha sido este año en París. Creo que los le han dado muchos palos. El PSG lo ficha el año que es campeón de liga, Mario. Los entrenamientos específicos de Luis Enrique desde el andamio. Ahí desde el CTE. Pensando en España. Le han venido muy bien al chaval, ¿eh? O sea, que yo recuerdo este año, especialmente en la Champions, unas críticas a Fabián, que yo recuerdo hablarlo con un rubio y decir, oye, a mí no me parece que esté jugando tan mal. Lo que pasa es que yo creo que en el PSG se critica ya un poco todo, se hace sobre todo si no gana la Champions y pilló por eso también. Oye, por cierto, el otro día está Barcola, prácticamente no ha jugado, ¿no? Muy poco. No, poquito. Joder, a mí me ha encantado este año en el PSG y sin embargo con la selección es que no le dan ni bola. Bueno, que piensa que está jugando Rabiot por Camavinga. Es que ese tío... Joder, qué pesado soy con Camavinga, macho.
Es que sois agotadores, tío. Hombre, si Camavinga jugase en la Juve, anda que vais a estar pidiendo a Camavinga. Anda, o en el Atleti, anda que vais a pedir a Camavinga. Oye, pues de momento Francia está jugando fatal, correcto, ¿eh? Eso, yo odio a Francia por cómo juegan, no por nada, porque a mí Francia es un país que me cae de cojonudo. Digo, pero es que estáis dando el coñazo con Camavinga. Por lo menos, mira, se han clasificado y ahí están, sin Camavinga, ¿vale? Lo que nosotros con Brahim, que parecía imposible que sin Brahim pudiésemos jugar así de bien, ellos lo están consiguiendo sin Camavinga. Que a mí me gusta más Camavinga que Rabiot, pero tío, es que es un coñazo del nivel de Camavinga. Confía en Rabiot y ya está. Esto es como los Enrique tienen sus pedradas. Claro, confía en Rabiot y ya está, pero es que Camavinga es mejor jugador, es que tiene más calidad. Sí. Hay mucha gente que incluso que sí, dice que es Chouameni. Pero tampoco es indiscutible en el Madrid, ¿no? No lo es, todo. No lo es. Pues debería, ¿no? No, es verdad, tienes razón, David. Si es que en eso tienes razón. No es indiscutible en el Madrid. No, no, es verdad, no es indiscutible. Pero claro, en el Madrid tiene al lado a Kroos, a Valverde, a Bellingham. Tampoco son mancos los franceses, el centro del campo de Francia. Está jugando Rabiot por él, ¿eh? Sí, ya, bueno, pero digo los acompañantes. Pero es que yo creo que esto es una cuestión... Todo el medio campo... Yo creo que es una cuestión de que las selecciones, como siempre decimos, son un contexto muy particular y que al final, primero, que a Deschamps se ve que no le gusta Camavinga y luego que Rabiot lleva más tiempo y es su... A mí una de las cosas buenas de La Fuente me parece que, y que le pasará de La Fuente con el que le suceda, que al final los entrenadores en clubes y especialmente en selecciones se casan con unos jugadores porque son los de su confianza. Y te digo una cosa, Camavinga... Ferran para Luis Enrique, ahí están los datos. A mí Camavinga me parece un jugador descomunal. Y para De La Fuente, mira. Pero es un jugador descomunal, Camavinga, no lo pongo en duda. Pero tiene alguna pequeña laguna, de vez en cuando te despistes, coño. En una competición esos jugadores para los seleccionadores son poco fiables. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, un despiste, un error, un tropiezo, es que te deja fuera una Camavinga, porque a Camavinga, y esto Ancelotti lo piensa también, no es tan fiable de 5 como Tchouaméni, pero no falta que lo pongas de 5. Si es que Rabiot no está jugando de 5, el 5 es Kanté. Ya. O Tchouaméni. Bueno, luego ha metido ahí. Luego se ha reforzado el tío. Claro. Oye, ¿cómo está Teo, ¿Cómo está Teo Hernández, Barbero? ¿Cómo no retuvisteis a Teo Hernández? Teo Hernández ha jugado la cantidad de 0 partidos en su vida con el primer equipo del Atlético de Madrid. Que parece que es que se lo quitaron después de 7 temporadas o algo. Ya estamos. Oye, pero bueno, Sido a pegar a Barbero cuando el que no lo retuvo tampoco es el Madrid. Me ha sorprendido esto, ¿eh? Tu ecuánime. No, el Madrid lo vendió, ¿no? Claro que se lo podía haber quedado. Sí, el Madrid le sacó. Bueno. El Madrid ha tenido ahí que ha hecho buenos negocios. Sacó la cláusula. Es verdad. Que no se lo llevaron gratis, ¿eh? O sea que... A mí me parece. Joder, está en buen nivel ahora, ¿eh? Escucha, con Davis y Mendy, los 3 mejores laterales izquierdos del mundo, yo creo, ¿eh? Sí. Teo. Cucurella. Bueno, Cucurella. Al final ni sois españoles. Como siempre. Es que es la pela. No os interesa. Ha metido al del Madrid. Al que quiere el Madrid y al que pasó por el Madrid. Sí, esos han dicho todo. Que son los 3 mejores laterales. Y a Cucurella que le dé. Y tú has encontrado la manera de pegarle a De La Fuente por Cucurella. Así, de pasada. Porque no sabe cómo se llamaba. Que, pues nada, ahora a la 1 viene ya Maldiniti, chavales. Que muy bien. ¿Vamos de Coca-Cola o qué? Ya va a estar. Coca-Cola. Sí, hoy tenemos la fanzón de Coca-Cola, que sabéis que la hacemos siempre y hacemos la primera hora. ¿Cuántas? ¿Qué dicen? Que la mía fue la más exitosa, ¿no? Me dicen. Me dijo. Pero bueno, como siempre, no hace falta ni recordarlo por no hacer de menos a los demás entrevistados, ¿sabes? Aunque tengo que decirte que la de Mónica Marchante tuvo bastante mejor feedback, la verdad. Ese día... ¡Ay! A mí me llega por parte de Coca-Cola, ¿eh? No te digo más. Es que ¿sabes lo que pasa? Que Marchante parece que tiene un corazón de piedra cuando está aquí en la tertulia, pero luego... No, si porque la gente con veneno y la gente mala al final provoca ese tipo de interacciones. Lo digo por Mónica, ¿eh? No por ti. Este es San Benito. ¡Maldiniti! ¡Echa a esta gente ya, hombre! Fuera. ¿Cómo estás, crack? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo va eso? Pendiente del tour, supongo, ¿no? Pendiente del tour ahí a tope, ¿no? No, no me da la vida para el tour, macho. No, oye, ¿la etapa de hoy está bien o no? De la Copa América. No, hoy transición. Tengo que decir que ayer estuve navegando todo el día por... ¿Navegando? Pero bueno. ¿Barco? Pero no por internet, sino en barco. En barco. Sí, un día que no hay Copa América y que no hay Eurocopa, me fui a navegar. Íbamos a ir hacia el Peñón, pero al final fuimos hacia Estepona. Me lo pasé muy bien, ¿eh?
Te pondrías crema y esas cosas, ¿no? Joder, me puse crema, vamos, me embadurné hasta arriba. O sea, sí, sí, claro que sí, imagínate. Pero ahora lo pasemos. O sea, que Maldini copando. Tiene vida, tío. La gente, esto es noticia, ¿eh? La gente que imagina Maldini todo el día ahí viendo. La noticia es que Maldini tiene barco. Cuando ha dicho que estuve navegando, yo pensé que se había metido en internet para buscar un partido raro. No. Yo no tengo barco, no. Tienes amigos con barco, que es mucho mejor que tener barco. Barco es tener un amigo con barco, eso es lo ideal. Eso es lo ideal. Suscribo totalmente. El marrón de todo lo que significa. No, es increíble lo del barco. Es una cosa, Julio. Un día en este canal salió David Sánchez, que para mí esa es la imagen que yo envidio. Increíble, tío. Y que qué es mi, o sea, mi reto es hacer eso un día. Salió desde la cubierta de un barco con en bañador, literalmente, ahí con el viento tal, que ese día, por cierto, no molestaba el viento al micrófono, ahora que lo pienso. Yo tengo una foto por aquí. O sea, mi reto es hacer conectar un día con el canal desde la cubierta. Y te digo, en ese mismo barco que el año pasado con ese. Con es ese... que tengo la foto aquí, pero joder, pues, igual, venga, si la enseño a la cámara, igual medio se ve. Pantalla completa, a ver, sí, pantalla sí, completa. Que no te entre ningún mensaje en este momento. Pantalla completa para Maldini. A ver, ¿se ve? Sí, se ve. ¡Hola! Bueno, ahí parece que estés llevando. Ya no se hacen hombres así. No, pero bueno, más de dinero enseñando la merienda, ¿eh? Muy Instagram, ¿eh? Tener un barco. Luego que no, y grabé un vídeo para mi canal desde aquí con el que fue un vídeo. No, eso no tenía ninguna duda. Es lo más caro del mundo. El año pasado con ese mismo barco que decía Mónica. Decía Mónica con ese mismo barco. Estábamos en Ibiza y pararon un momento para poner gasolina. Y yo solo hacía que sufrir, algo que yo no iba a pagar, evidentemente. Estaba llenando el depósito y es que llevábamos 10 minutos y aquello, o sea, solo hacía que caer diciendo, hostia, yo pensé, esta carga de gasolina yo no la podría pagar con una nómina. Una nómina. Pero ves, Julio es más ecológico que tú, navega a vela. Que la gente realmente le gusta el mar. Yo ya lo he visto antes. Bueno, yo cuando iba, llevaba como 2000 y pico euros, yo dejé de mirarlo, pero eran 2000 y pico euros, llevaban ya ahí de... Y claro, un depósito de esos no te dura como en el coche 3 días. Así está el Barça, así está el Barça. Así estamos, gastamos por encima de nuestras posibilidades. Que me quedo en la fanzón de Coca-Cola con Maldini, un abrazo a todos. ¡Hala, adiós! ¡Hasta mañana!